Hola chicos, soy Juan Cruz, el que le tiró las melvas a Germán. Fue para bancar a los pibes, que no se enoje. Abrazo grande. No está Alfredo Montedioca. Siempre arrancamos diciendo toda la gente que está. Podemos también decir los que no están. Alfredo Montes de Tota tampoco está en la mesa. Está en Brasil. Completamente debe estar a esta altura del partido. Estoy hablando con él. Completamente no drogado y empernado. Drogado y empernado para mí. ¿Ya llegó? ¿A qué hora juega? Che, hay hormigas en el coso, sí. Viejo. Estuvieron comiendo dulces. El otro día me crucé a Milinkovic, ¿te acordás? Marquito sí, Milinkovic. Me lo crucé en un... Hablando de todo un poco, ¿dónde? ¿No? ¿Viste ese shopping outlet de... Se llama Distrito Arcos. ¿Cómo se llama, Germán? Sí, Distrito Arcos. Distrito Arcos. Me lo crucé. ¿A un outlet a comprar? No, un outlet. Es tremendo. Papu. No, fui a... Los fines de semana de Lucas son de consumo. Los fines de semana son de consumo total. Cómo me gusta ir a los outlets y hacer la revoltija de las cajas esas. ¿Te acordás cuando íbamos a los outlets de... Hay que buscar, hay que buscar. Con Robert éramos pobrísimos. ¿Qué outlet de qué? Avellaneda. Avellaneda. No, no hay outlet en Avellaneda. Córdoba, la calle Córdoba. Ah, Córdoba. Ah, bueno. Y Robert te decía... Hay que buscar el ofertón. El ofertón. Y se llevaba remera con agujero. Realmente triste. Pero él estaba espectacular, ¿eh? Es verdad, hay que decirlo. ¿Fueron alguna vez a la salada? Yo fui una vez. Una vez. ¿Sí? Y bien. Pasa que, viste que esas grandes ferias son muy repetidos las prendas. Sí. Vos vas a son mucho, como todos los puestitos sí. El mismo. ¿Qué? ¿Segunda marca de...? No, de... no existen segundas marcas. No existen las marcas en la salada. Ah, pero no es que conseguís algo Adidas y vas a buscar. No, ¿cómo no. Va a tener Adidas? Adidas trucho, un Adidas trucho. Ah, sí, bueno, sí. Loguito Adidas, pero la camiseta de... Sí, eso pero... sí, pero no es que hay un Adidas Store en la salada. No, obviamente. Pero por eso. ¿También fuiste a la salada? Perdóname, Robert. A la salada no, pero Avellaneda sí, amo. Pero Avellaneda no es lo mismo. No, bueno, está bien, pero son outlet también, digamos, sí, compra no, más barato. Te tenés que llevar 7 camperas. Claro. Vamos a aclarar a la gente, porque sí. Si hay algo que no me gusta es confundir a la gente. En la calle Avellaneda no hay outlet, no son outlet, no hay cosas rotas. Es, bueno. Hay cosas por mayor que se compra más barato. Ajá. Y en los outlets sí hay cosas de segunda que le falta un botón, tiene un agujero y qué sé yo. Yo soy como vos, voy mucho a Avellaneda a comprarla, que no es de marca, pero es buena también. Pero claro que porque sí. Porque muchas veces pagás la marca, ¿viste? Paga yo la sé marca. Que a vos te auspicia una buena, pero muchas veces pagás la marca, querido. No, Robert, es un... Es bravo. Es uno de sus mejores aspectos, ¿eh? Para comprar ropa, es muy intrépido. En Estados Unidos hay outlets de todo tipo, donde si investigás te llevas cosas hasta de un dólar. Sí, sí, hermoso. Eso me gustaría, Germán, ¿eh? Orlando. Ese es mi sueño. Cuando vayamos al Mundial, sí. ¿Hacemos parada Alfredo en dónde? Ponte. Roma. ¿Hay? Algo tenés. ¿Hay algo? ¿Hay en Roma? En Roma tenemos 8 horas, yo voy a ir al Coliseo a comer fideos. No, qué Coliseo. Ese es mi de banco. Plan. ¿Vamos? Sí. ¿Qué Coliseo? ¿En qué andará Alfredo Ponte en mis bolas? Le escribo, boludo, le escribo. Escribí. Digo, ¿te podemos llamar, Fredito? ¿Por qué? El tipo... No, pasa que... La no, déjalo. Sí, debe déjalo estar para. Tomando falopa en el micro. ¿Para qué lo vas a joder? La salada tiene puntito. Avivas. Avivas. A Nelson. Tiene un puestito... La chica que cantaba Cachaca. ¿Bersuit? No, Cachaca. ¿Cómo es? Daniela Chepi. No es Daniela Chepi. Marcela Morelo. Tampoco, Marcela. María Laura Santillán, decimos. María no es, chicos. Están diciendo cualquiera. Si no saben, no tiren. Una cantante que... Marisa Balí. Esa, Marisa Balí. Marisa Balí. Cachaca, 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 cachaca.
¿La llamo? Yo creo que no. No es necesario. Si ganó el Alfredo, me toca usted. Sí, sí, pero... Sí, es verdad. Es verdad. Qué feo lo que están haciendo. Es por Alfredo. Ah, por Alfredo. Dale. Escuchame. Bueno, ¿y tenía un puestito? ¿Tiene un puestito ahí? ¿Pero qué? ¿De ropa? ¿De ropita? ¿Sabes que no sé? Creo que es de lencería. No me acuerdo. Creo que es de ropita. No, lencería. Yo siempre tuve la fantasía de ir a la Salada. Nunca fuiste. Pero me da muchísimo miedo el contexto, ¿viste? Entonces... Yo fui una vez. Dicen como que tenés que pasar como un puentecito. Y la verdad que no. Hay un domo, ¿no? yo fui una vez, me llevaron uno. La familia de un amigo me llevó a la Salada, me compró una camiseta de fútbol. Y lo recuerdo como algo interesante. Estuvo bueno, la pasamos bien. Después podés ir al Mercado Central, que es la Salada de Frutas. ¿Fuiste? Nunca fui a ese. Dicen que está bueno también. ¿Cuál? El Mercado Central. Dicen que hay un restaurante que está muy bueno. Ah, fui, sí, fui. ¿Hay un restaurante que está muy bueno? Así parece. ¿Fuiste al Mercado Central? Sí, fui. El otro día Malatón dijo, el mejor restaurante de Buenos Aires está en el Mercado Central. Las chicas de, hacen una tortilla increíble. ¿Quiénes? ¿Las chicas de? Las chicas del Mercado Central. Las chicas del cable. Fermetilli, decís vos. Hace tortillas en el Mercado Central. Sí, es verdad. Cachaca. Sí, no fui nunca al Mercado Central. Fui varias veces al Mercado Central y hay todo. Es un mundo. Las chicas de la 3. Grabadísimo esto, viejo. Sí, fui. Bueno, todo grabado. Y después al Puerto de Frutos fueron. Pero eso machetardo. El Tigre, machetardo. Sí, es machetardo. Eso machetardo, sí. Compra barato. Puerto de Frutos le gustaba a mi abuela, es en el Tigre. Tenés cajón, todo de caña. Canastas, claro, canastas todo de caña. ¿El Alto Avellaneda fueron? Sí, yo vivo ahí. Sí, vivo ahí a un par de cuadras. Porque es de la misma cadena del Alto Palermo. Sí. Es el primo pobre, sí, amigo. Claro. Es el primo que vive... Nada que ver en Alto Palermo. Porque fue muy bueno en su momento. La misma cadena de Alto Palermo, claro. Y Lalo es el hermano Maradona. Bueno, boludo. Bueno, mínimo de calidad pueden sostener. Vos no sabés lo que fue cuando inauguraron el Alto Avellaneda. Fue Disney. Había inaugurar Disney. Y después no lo mantuvieron mucho. Le faltó mantención y hoy va así es. ¿Cuál es el mejor shopping de Argentina? En Córdoba... No me sale el nombre del de Córdoba, pero dicen que es impresionante. Los Gallegos de Mar del Plata. No. Los Gallegos de Banco, igual, los Gallegos. Robert, le gusta esa garcha. Sí, los Gallegos. Robert, cuando vos le argumentás a Robert, no hay. Por ejemplo, trabajando en Mar del Plata diciendo, Robert, no hay nada para hacer, esto es una garcha. Y te dice, y vamos a los Gallegos. Aparte, vos estás hablando. Un shopping que se llama Los Gallegos. Pero justamente, boludo, porque escúchame, está. Unicenter. Unicenter es el mejor Alto de Argentina. Avellaneda. Un abrazo. Y vos tenés una familia que le está compitiendo a la par, boludo. ¿Qué es como familia? Está compitiendo a la par. Para mí, ya te digo, los gallegos lo vendieron y le dejaron el nombre Gallegos, boludo. Los Gallegos son tres hermanos que son gallegos y se pusieron un shopping chiquitito y ahora es una multinacional. Y te digo algo más, el nombre lo tira para atrás. Porque vos decís, cuando te dicen vamos a los Gallegos, decís, vamos a ir a dos locales. Y después los Gallegos hay un montón de locales. Hay cine los Gallegos. Sí. Está bueno, es el está buenísimo. Bueno. El mejor debe 14 ser el Unicenter. ¿Eh? Unicenter me parece que es. Unicenter es el mejor shopping. Sí, Unicenter es bueno. Es bueno. Sí, Unicenter es el mejor shopping. Y después Patio... Patio Bullrich. Ese a Luca le gusta. A mí me gusta Galería Pacífico. Claro. Epa, y sí, toda tu... Galería Pacífico. Galería es tu hábitat. Galería Coiti Rivadavia. ¿Cómo? La Galería París, a Coiti Rivadavia. ¿La tienes? Sí, para comprar falopa ahí. No. Ahí hay buena flor. Ya galería es menos que shopping. Sí, es menos. Cabildo, amo Cabildo con el alma, me crié en Cabildo. Pero son galerías, no es un shopping. Igual ir de... lo que me costó. Ir de galerías. Es buenísimo. Más bueno. A mí me encanta. Ya en la galería... A mí me gusta. Ya empieza a ver sex shop, fija. Sí. Sex shop. Grow shop. Pará. Voy a entrar ahí. Entra. ¿Compraste alguna vez algo ahí? No, para regalar, para algo. Pero por vergüenza, sobre todo. Jamás entré. Yo compré. ¿Pero fuiste de carne y hueso a comprar sex shop? Fui de carne y hueso a comprar sex shop. Es más, ¿siendo conocido ya? Siendo conocido. Siendo ¿y Rodríguez qué te lleva, Robert? Rodrigo Arati, tercer año. Te llevas un... Es gracioso. A Robert no le importa nada. No le importa un carajo. Un perico. ¿Entraste Lucas al Jay Shop alguna vez? En no, Argentina no entré nunca. ¿En el exterior? En el exterior. ¡Qué ambicioso que sos! Oh, por Dios.
Hay una marca de sex shop, perdón, que tiene una chica que te va contando cómo son los juguetes y demás. Es excelente. Ah, ¿qué? Porque hay como un paseo. Ah, ¿seguir en Instagram un sex shop? Sí, lo tienen al sex shop más conocido. Discúlpame, sí. Yo no soy ningún pervertido. Ah, bueno, no, sí, ya sé cuál decís. Calle, el que tiene Argentina el nombre, ¿no? Sí. Calle Corriente. No lo sigo. Sí, ese. Es espectacular. Es buenísimo ese, hay de todo. Hay de todo, hay fantasmas, hay de todo. Te pensás, hay una locura. Sí. ¿Qué otra cosa encontraste en una galería? En una galería. Tatuadores, mucho. De escaso nivel, porque... Videojuegos, muy hay bien. Hay uno que está para mí muy, ¿cómo se dice? Cuando no está en su hábitat, muy descolgado, digamos. Sí. Que hay uno que está haciendo masaje. Ah, es verdad, hay masaje. Hay masaje en una galería, ¿por qué feliz hay ahí? Y final feliz. No, y venta de droga también. No, porque aparte está la ¿ustedes vista ustedes hicieron, masaje, hicieron masajes alguna vez? Nunca. Yo fuiste? Tampoco, pero cada vez estoy más cerca de hacerlo. A mí me da vergüenza. Matías. ¿Alguien se hizo? Entonces, Matías. ¿Pero por qué Matías? ¿Qué porque se hizo? No, hace poco yo día. Estoy buscando. Ah, estoy es verdad. Buscando a alguien que haga masaje. A mí, ¿sabes qué me pone incómodo el masaje? Decirle a sacarte la remera y decirle a alguien, tocame la espalda. No. Lléname de aceite. No, a mí Dios, me da una vergüenza. Dios, me da vergüenza a alguien hacerlo trabajar diciéndole que me apriete la espalda toda fea. Bueno, es un asco para el hombre o para la mujer. Sí, a mí me da... Yo estoy por hacerlo. Igual dice que es muy bueno, ¿eh? Todo lo que hacen masaje, se hacen masaje, salen y dicen, che, qué bien que me siento. Buen servicio. Qué buena mano, te dicen. Luquita, contame cómo te fue en el partido. Dice, hoy tuvimos un partido de los moderadores. Jugué para los dos equipos, así que gané. ¿En serio? Tácitamente gané. ¿Qué jugaste como estilo Maradona un tiempo en tiempo? Pasa que se cansó uno. En realidad perdí. Para el equipo que jugué, perdí. Pero después jugué para el otro y terminé ganando. Mirá vos. ¿Egoísmos? ¿Egoísmos míos? No jugué mucho tiempo. Alguna que otra jugada egoísta, pero un rendimiento... 6 puntos, Germán. Bien. 6 puntitos. Los chicos corren rápido. El Noski juega muy bien, por ejemplo. Y tiene pinta. Noski juega muy bien y me baño y prendo. Es una especie de... El Kun Agüero... ¿En serio? Kun Agüero de Atlanta. ¿Y vas? Bast, arquero, atajó todo, aparte un arquero de 70. Ariel Mantelman le tengo fe como jugador también. Sí, juega bien también, juega bien. Pero a Palito grande. No le tengo fe como jugador. Palito le costó hoy. A la ¿qué? Torre, Displicente. a la torre de Tandil. ¿Displicente? No, le costó, jugó de 9 y no jugó bien. La verdad que no ha jugado bien. Noski tiene pinta de que jugó en algún... ¿Juega? Sí, sí. En algún monoblock. Creo que juega en el Milan, si no me equivoco. Claro. Ahora se va con Dybala, aparentemente. ¿Ah, sí? ¿Dybala juega el Milan? No, en la Roma. ¿En qué anda el Fredito Montes de Totas? Bueno, le escribo. Sí, le escribí. Escribile porque esto se viene a pedazos. La Bonne Street, papá. La Bonne Street. Y Santa Fe vas a encontrar de todo, creo. Bueno, ahí tenés. ¿Cómo? La Bonne Street, yo me tatuaba ahí, buen lugar para tatuarse, pero después es muy urbana. Por ejemplo, Germán no odiaría la Bonne Street. Yo fui alguna vez. Y no te copas. No me gusta para nada. Esto ya lo hablamos, ¿no? Me parece. ¿Qué yo pasa no con sabo. Los tatuajes de Germán Beder? No. ¿No le gustan? En contra. ¿En contra no, completamente? Nunca lo hablamos. Y creo que nunca se lo pregunté en nuestra amistad. ¿Pero qué te tatuaría si tú dices no me tatuaría nada? Germán. ¿Pero por qué no? Aprende, ¿por qué? Jugá, no pero jugá. Jugá. Mirá, una gana estamos de dando. Una gana de tatuarme. Me tatuaría acá una lágrima. Una ametralladora. No, una AK-47. Me parece una pelotudez la gente que se tatúa. Realmente me parece. Bueno, entonces lo recibimos a Duque. Que está... Sí, bravo. Dale, Duque, te va a jugar. Mauro. ¿Por qué? Germán, no. ¿Te tenés que hacer un tatuaje sí o sí o te morís? Miedo. Bueno, dale. ¿Cuál es? Me tatúo, qué sé yo, el nombre de mis padres. ¿Dónde gano? ¿Dónde gano? Así le dijo, mirá, papá, mamá, me lo tatué. No, con el ganas. El nombre de tu padre. Paula, te amo. No, sé. ¿Te no tatuarías el logo de Facu? FC7. No, ni por pedo, favor, hacete pero, eso, Germán. ¿Cuánto te tengo que pagar para que te tatúes FC7? No, lo haría, no. Dale, chiquitito. Es una secuencia nunca visto, boludo. Chiquitito. No te tatúese Rodríguez Galati en el pecho. Yo me lo tiene tatuado. ¿Vos no te crees? ¿A dónde? Pará, ahora te muestro. ¿No te tatuarías algo de par en la mano? ¿El loguito de par en la mano? No. Mirá lo que te digo. En la pierna. No. En el tobillo. No. Acá atrás, como las mujeres. Claro. No. Par en la acá. La frase soltar me pondría. ¿Por qué soltar? una burla. Yo le dije un día a Luquita, si llama a los 200.000 seguidores, creo. No sé cuál fue el coso. Nos tatuamos algo de Rodríguez Galati. Me dijo sí. Llegamos, yo me fui a tatuar una. Tengo la pierna, toda la pierna, sí, una careta de cochino y puse Misa Cochina, Rodríguez Galati. Lucas. Las caretas del teatro.
en no, cochino y no se tatuó nada. No. Mira que se ha tatuado pelotudez, ¿eh? No, se tatuó Perón. No me tatuó Perón. No. Realmente te digo, el universo de tatuaje nunca me interesó. Pero y eso que todos mis amigos y gente claro. que me rodea tiene sus tatuajes. Si te tenés que tatuar una cara famosa, ¿cuál te tatuarías? La de Bin Laden. Yo estoy por tatuarme el cuello, pero me da miedo. Che. Yo me voy a tatuar. El lunes me voy a tatuar. El lunes que viene me voy a tatuar a Jorsi, el monito. Ah, mira. Oh. Una mierda. Y no te quisiste tatuar Rodrigo Galati. Sos un soneta, hermano. Pero ¿qué pensás de la gente estilo Miguel Granado que se tatúa una palta, se tatúan pelotudeces aisladas en el brazo? Que es algo, una nueva tendencia que es veo. Medio tendencia. Yo no puedo hablar mucho porque yo tengo pavadas tatuadas, pero una palta no me tatuaría. Bien. Creo que tiene un vino, Miguel. Es posible. ¿Qué tenés, Jazmín, tatuado ahí? Se lo está botando a la abuela. Una ancla. Una no paloma de la muy, paz. Muy tumbero ese tatuaje. ¿Qué representa? Absolutamente nada. Libertad, claro. Supongo, me gusta. Sí. Igual lo banco, ¿eh? Lo banco. ¿Viste esa gente que te dice, che, pero qué significa? Y no significa nada, me hermano. Gusta. Tienes ganas de tatuarme un che, conejo. ¿Puedo entrar a ponerle soltar en la piel a Germán? Creo que no le va a gustar, la verdad. No. Por favor. Dale, dale. Dale. Ah, porque si no, no le remo nunca a ninguna. Sí, también. Sí, tenés razón. Y ella rema mucho. Te tenés que tatuar así, soltar uno en cada dedo. No. Pero tú dices no, Luca. Simplemente me lo pongo en un glúteo y chao. ¿A dónde? Ahí está, a ver si lo pueden. Ahí está. Me pondría el control de la Sega. ¿Ojo? ¿Sí? No, boludo. Una pelota de básquet, por ejemplo, Germán. Eso es una pavada, Luca. Pero vos sos basquetero, ¿vos viejo? Vos sos basquetbolistas. No llegó, se ve nada, chicos. Está la computadora. Llegó la tatuadora. Es de este lado. Ah, de este lado, Jamil. No, tampoco se ve, chico. Bueno. Ahí está. ¿Qué? Pero tiene que ser algo rápido y así para salir del paso, ¿no? Mirá, Jamil. Me pondría una frase de Sui Generis. ¿Aprendí a ser formal y cortés? Aprendí a ser formal y cortés. Cortándome el pelo una vez al mes acá atrás. No te tatuas. La cara de Riquelme. Me tatuaría la cara de Riquelme. Sí. En un glúteo, ¿no? Una melva en cada huevo, quizás. ¿Habrá gente que se... Que ¿soltar? Se... Y la estrella, y la estrella de la renga. Ahí está. Mirá qué bien que te queda, Germán. No, pará. Te digo una cosa. No, ya está. Te banqué. Siempre una de más. Siempre un poquito más. Siempre un poquito más. Siempre una de más. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué tendencia? Te reconozco. Que a la gente que se tatúa estéticamente le suma un puntito. Ah, mirá. Tanto en hombres como en mujeres. ¿Y por qué no lo querías hacer? Porque a mí no me interesa subir un puntito. No, yo te ya interesa. Lo que doy es esto. Creo. Que no es poco. ¿Es esto nada? Es un sólido 5. Pero es raro. Es un eso. Sólido 5. Porque yo pensé. Porque si te gusta, si lo ves, si te gusta. Claro, si lo ves y lo bancás. Si te parece realmente una forrada. No, pero poné la otra vez que estaba Fantino. Cuando sí. Vino, que tenía acá. ¿Viste? Está muy tatuado. Y bueno, le queda bien. Lo empodera un poquito. Che, Fantino 50 pirulos, está bien. Muy bien llevado, ¿eh? Muy bien llevado. Muy bien. Sí. Pero está mejor que nosotros también. Es muy grande el tatuaje de Fantino para mí. Muchos tatuajes. Sí. No, para mí está muy bien, para mí está bien. Bueno, Robert tiene una manga. Yo tengo una manga. Te queda bien. Pero ponele, Alfredo tiene un león atrás. Está arrepentido. Está mal. Está mal. Está mal. Y después cuando llega una edad, yo supongo que te debes querer cortar las bolas. Decís, ¿podemos agarrar un par de tatuajes que los pasen en foto y vos decís, ese va, dale, ese dale, no va? Dale, ahí está. Germán Beder bueno, puntúa tatuajes en vivo. Yo hice un ¿qué pasó? No me vienen las palabras. Trabado, ¿Viste cuando ves a tu abuelo derrumbarse? Trabadito, ¿eh? Aparte, con desgano hizo... Dios, qué trabadito que estoy, ¿eh? Ahí está, mirá. No, pero esos no son de gente. Mirá. Mal, rechazados todos. Todos rechazados. Estos son... Bueno, pasa que no quiero estigmatizar. Decir, y no quiero decir... Estigmatiza... Lo veo más como un tatuaje de mujer que de hombre. ¿Cuál? ¿El ancla? Los tres. El ancla no es muy de mujer, ¿eh? El árbol es hippie. Completamente. Bueno, claro, estamos hippie. Viendo de parejas. O sea, hippie. Y el de abajo es hippie. Como una cajita y el chabón claro, un chabón. Se ve que es una pareja, tal vez sea una pareja. Claro, claro. Alguien viene a cenar a mi casa, tiene el árbol ese, me agarro los bolsillos. Ese es lindo. ¿Qué pasó? Me va a empezar a dar clases de moral. Ese, mirá lo que sé. ¿Ese te gusta? Y es lindo, pero no me lo harían en pedo, ¿no? Pero pará, puntos. ¿Estamos hablando sobre qué me haría o sobre qué sí es lindo? Puntos. Bien. 0 al 10. 6 puntos. 7 puntos. ¿Este? 8 puntos. ¡Apa! Ah, ¿ese te gustó más que el anterior? Sí, este sí. Está muy bueno, che.
Está bien hecho. También me haría una cara de Messi mal hecha. tres puntos. Tres puntitos. No, pensé que te iba a gustar más. Tres puntitos. Pero hay un arte ahí, ¿es boludo? Claro. Sí, pero hippismo. Sí, es hippismo, eso, ¿verdad? Hippismo, basta el hippie. Seguimos. Next. 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 No, este, ahí está. Este sería mi tatuaje. ¿Te gusta? Este sería este mi tatuaje. Bueno, Messi mal hecho. Me siento chill. Esto para mí es una estupidez. Bueno, bueno, pero peor sería hacerte la, a Messi levantando la Copa América y estar orgulloso de eso. Yo lo haría como, un, como una burla. Este es buenísimo. Sos pillo, boludo. Germán, ¿eh? Cuando sos pícaro, eso. Germán, ¿eh? Peor sería hacerte a Messi con la Copa América y estar orgulloso. Que es medio país. Creo que debe ser, debe ser tatuaje. No, no, boludo. Bueno, yo a los 18 años me hice mi primer tatuaje y me hice una iguana en la espalda. ¿Pero la tapaste? Pero porque, pregúntame si, si hay un animal que detesto, es la iguana. ¿Y por qué lo hiciste? ¿Iba porque para la playa? Estaba de moda la iguana. Era playero, ¿no? Sí, playero. De colores, horrible. Y después lo tatué con un calendario azteca. Sí, pero voy a contarlo. Que no se entiende nada. Conozco el tatuaje de Robert porque conozco a la perfección su torso. Sí, mi cuerpo. Y la iguana está tapada con el calendario azteca, pero el calendario azteca que es circular así, tiene la colita de la iguana y sale... Sí, me lo hicieron muy mal. Oh, o sea, que no había tecnología de hoy, boludo. Se ve la colita de la iguana. Sí, sí, sí. Y una colita. Pésimo tatuaje. ¿Dónde está? ¿Todo de espalda? No, no, acá en el homóplato. ¿Cuál no es tu peor tatuaje? Ese, pero por escándalo total. Tu ¿eh? Peor tatuaje, Luca, es de Patricio Rey, claramente. No, sí. Yo banco ese tatuaje. Guarda con los culos, Silván. Con los culos. Guarda... Ay. Este Instagram está buenísimo porque te podés entrar, cada posteo es un tatuador diferente. Entonces vos entras ahí y elegís el artista. Ah, ya fíjate, mismo lo sigo. Ya pido, mismo sigo. Por favor, fíjate que no haya tatuado una teta antes de mostrarlo. Bueno. Ya mismo sigo la cuenta. Ja, ¿cómo se llama? Tatuarg. Mi tatuar. Peor tatuaje, Woody Allen, por el paso no, del tiempo. No, lo banco, lo banco. Uno de los tatuajes más al pedo que me hice es Oye Arnold, por ejemplo, totalmente al pedo. Hay una... No, yo tengo tatuado una frase de Pine. Yo tengo tatuado La soledad es un amigo que no está, que me da una vergüenza, pero... La banco, la frase es linda, pero hoy en día la verdad es que no. Un rato es... No tiene nada que ver con vos. Un amigo que no... no. Una cosa, pero... Mis amigos si me pueden chupar los huevos. Cuando iba a salir a los redondos, le decía, chico, yo tengo tatuado La soledad es un amigo que no está. La soledad es un amigo que no está, es buena la frase, pero es... Claro, que cualquier. Bueno, la cara de Silvio Rodríguez, ¿no? Hay gente que lo hace como a modo terapéutico también ir a tatuarse. Es medio adictivo, error te lo puedo sí, decir. Es sí, medio adictivo. Sí, te. Pero igual ahora, yo no banco ese que te dice, ¿te gusta el tatuaje? Bueno, bancate el dolor. No, ahora que hay unas cremitas nuevas. ¿Duele? Sí, duele una estupidez. Por eso, hacerte en el cuello. Por eso quiero que uno ser, que me haga unas cremitas, que me ponga unas cremitas y me duerma. Ahí, las cremitas sirven mucho. Sí, hay gente que piensa en los tatuajes como los partos, ¿viste? Claro, claro, no te tiene que doler. No, si te puede no doler, es mejor que no te duela. Sí, por supuesto, hijo, que sí. ¿Eh? Esta parte no, también debe ser hiper dolorosa, que hay gente que... Bueno. Más o menos. ¿Te dolió? No, no me dolió mucho. A mí el que más me dolió fue el de la pierna. Curiosamente que decían que no iba a doler, fue el que me dolió. Los que dicen mi cuerpo es un lienzo, anda a laburar. Anda a laburar, boludo. Anda a laburar, ponete a laburar, lienzo. Lienzo, la otra anda, vez lienzo. Me cruzo a... ¿Cómo se llama la hija de Tinelli que está tocando? Candelaria. Candelaria. Me la Tinelli cruzo en el tiene una aeropuerto polera de siempre Barajas. Me la cruzo, tiene una polera puesta. Por el hijo de puta, ¿eh? ¡Yeah! Me cruzo a Candelaria, tienen sí, en el tag free, ¿no? Buscando el tag free. Ella tiene un la parte que vos decís de la polera, es impactante para mal. Ay, es bravo, es bravo. Es mucho, sí, boludo. Sí. Lo que pasa es que se tatuó y se ve que no le ha gustado lo que se tatuó. Y después se pintó. Se pintó de negro. O sea, no hay dibujo ahí. Es, bueno, Leopold. Sí, Leopold. Se tapó. Leopold se tapó. Tiene una pata toda negra. Pero él y se hizo eso, no es que se tapó algo, sí. Se tapó, pero en realidad... Ese es el demente, ¿no? Ese es el demente. Ese es el demente. Mirá, eso es una estupidez total, por ejemplo. Yo no lo puedo creer. Esto que estamos viendo es un estúpido. Es un estúpido. Mándele, no, está buenísimo el tatuaje del demente, pero es muy grande, Martincito, querido. Yo me lo haría grande igual, ¿eh? ¿Sí? Sí, yo lo haría. Tiene una cantidad de ojos. Tatuaje de falopero, ya te lo digo. Ya te lo digo. Eso es por la falopa, sí o sí. Vamos a escuchar a Fredito. ¿Eh? ¿Qué pasa, Carmancito? ¿Todo bien? Ojo, está chequeado. ¿Sabe que está al aire? Sabe que está al aire. Espera. Bien. Vamos por salir para la cancha. Está borracho, ya te digo. Sí. ¿Qué quieren hacer? Está en pedo. Viejo borracho.
14 segundos de audio. Mandaron un update. El compromiso es muy bajo. Sí. Te estaba diciendo un tatuaje. Sí. Más allá del demente. El demente tiene eso en la mano. El demente no le importa un carajo. Ah, tiene mucho tatuaje. Sí, demente. Sí, sí. Es un estúpido. Ah, que en un momento estaba de moda. Había algo que se llamaba Black, ¿no, Robert? Black. Claro. Que era tatuarte todo de negro. Yo salí con un chico que tenía todo el brazo tatuado. Y tuvo... Otro más, dijo Mati. Sí. Bueno, y tuvo un problema que tuvo que ir al médico porque, claro, la piel no respira. Es medio peligroso. Hay que tener cuidado, claro. Porque... ¿En serio? Medio raro el dato, Jazz. No, no sé. Totalmente, totalmente comprobable. Bueno, no sé. Pero Messi, te pido, por favor, que Messi no tiene una pata así. Claro. Está bien, pero bueno, este chico, por lo menos lo que le pasaba, le mandamos un beso. Le mandamos un besito. Se le había como infectado porque, claro, no respira la piel. Sí, claro, y a Messi le habrán puesto algún respiradero, por algún lado. Dicen que le respira por la chota. Pues sí. Como el aire acondicionado. Como un bulto campanari. ¿Tatuajes en sector de pene habrá? Sí, muchísimo. Sí, yo te voy a decir algo, lo voy a decir una sola vez. No pongo, dice Nahuel, no. Vos sos una persona que tiene tatuada su genitalia, sos un perverso. Yeah. Son los perversos que se tatúan sus genitales. Bien. Sobre todo hombres. Hombre que tiene el pene tatuado, perverso. Debería estar en cana. Lo agarran. Alguien va al médico a hacerse un chequeo. Ven que tiene los huevos tatuados, le levantan los pantalones y lo meten en cana. Así de una. ¿Sabes lo que te ahorras, hermano? El dolor que debe implicar eso. Sí. Sí, para mí. Y bueno, ahí para mí también tiene que haber. No, igual esos para mí son esos que te bancan el dolor en los tatuajes. Y dicen, vamos. Ah, es una locura. Que me duela. Yo conocí a una persona que tenía tatuado acá, demente. Sí. El demente. No, creo que no es el demente. No, el demente. No. Igual ese también tiene que ir en cana. Por supuesto. Y después le preguntan. Mira eso. Mira, ¿te va? No puedo creer que haya un humano que haga esto. Amigo, se olvidó el cuello en el horno. No, esto es terrible. Esto es terrible. Que eso puede ser para una semana. Después, ¿cómo seguís viviendo? Benedetto. Uy, mirá este pi. Benedetto poniéndose la frase lealtad en el. Eso está bueno para un día, Robert. Por eso mismo te digo. Bueno, pintátelo con un fibrón, boludo. Sí, es muy bravo. Para mí es terrible el que se pone cosas por debajo de la piel. ¿Vieron? Ese se cayó en un petróleo. Sí. Es un pingüino que viene de Vaca Muerta. No tiene ningún tipo de sentido el tatuaje de este tipo. ¿Qué decía Jazz? Es que se pone cosas por debajo de la piel. ¿Ubican? Ah, sí. Ay, sí. No, ya me empieza a dar cosas. Queda como con relieve. ¿Benedetto con lealtad? Claro. No me parece tan grave como lo que estamos viendo, porque te crece el pelo y no se escucha. León, o un no sé qué. No me los haría, pero no estamos hablando de los mismos casos para mí. Para mí lo que es el black tattoo, que es todo de negro, es bravísimo. ¿Habrá un futbolista de primera división que no tenga un tatuaje? No, ay, qué imposible. Buena. Sí, creo que Kahneman no tenía. Y hacía gala de eso. Walter Kahneman. Es tremendo dato, Luca. ¿Dónde lo sacas? ¿Para lindo? Porque Kahneman... te quería decir algo de los tatuajes. Sí. Ay, no me acuerdo. Creo que de esos black tattoo te quería decir algo. De los que van abajo de la piel, como preguntaba Jamín. No, eso es durísimo. Bien. Mirá. Sí, hay muchos que están nombrando. Dicen que Cristiano no tiene tatuajes. Este es re difícil. ¿Cristiano no tiene tatuaje? Y acá está diciendo. CR7. Guarda. Tatuaje. Ah, sí, está bien. Los genitales, por favor, los genitales. Por favor, los genitales, guardemos. Nos van a banear, chicos. Dicen que el bulto Campanari tiene tatuado a lo largo de su miembro la frase: los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera, tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre los lo devoran los de afuera. Sobran 15. ¡Sí! ¡Sí! ¡Sello de calidad! ¡Qué grande! Ayer hubo. Bueno, ¿qué hacemos? Segundo bloque es todo de lo del teatro. Segundo bloque ayer. Segundo bloque todo. Tenemos preguntas de los oyentes. Mira, Germán. Yo no voy a responder nada. Mira, Germán. Mira este loquito. No. Este tipo es un loquito, ¿eh? No, pero estos son los que tienen gente. Bueno. Bueno, listo, no lo digo. Vamos a hacer el primer corte. Pero es Pablo Rauela en El secreto de sus ojos. ¿Entendés? Que tenía ahí. Usted dijo perpetua. Exactamente. Vamos a escuchar a Nico. ¿En qué momento dijiste, quiero ser un orco? Poderte encontrar se llama la canción y ahora venimos. Hoy viene Roger King, che. Y es el hoy día. Se vaya a ver los tatuajes del Roger. Hoy es el día del panadero, dicen la. ¡Qué grande los panaderos! Estoy fanático de las harinas. Estás Rodríguez, Alfred Montes y Germán Beder. Estás en Porteris. Una mujer se ha perdido.
conocer el delirio y el polvo. Se ha perdido esa vieja locura. Mueve cintura, mata de mí. ¿Cómo le traje la guitarra? Se ha perdido mi forma de amar. Yo hago eso ya. ¿En serio? ¿En serio? Bueno, querido. Una mujer. Sombrero. ¡Sí! ¡Uy, como una te gaviota! Veo bien haciendo a Silvio encima. No, listo. Y yo rápido se comí nota. ¿Cómo no trajiste la guitarra? No me di cuenta, no me di cuenta. Pero bueno, el miércoles se abre con este tema. El miércoles se abre con este para contraposición con... En contraposición, sí, sí. Y la bandera de Cuba atrás y... Eso es espectacular, Germán. Hacemos con la revolución una gorrita, cubana. Gorrita tipo Che. Tipo verdad. Che, con la bandera. Remera y gorro de Che Guevara, tiene que haber. Yo tengo una remera de la adolescencia. ¿Cuántas veces te lo he comentado que soy zurdo? No puedo tocar al revés. ¿Cómo? No, no. Pero me comprometo el miércoles a traer la guitarra. ¿Sí? Ay, por favor. Me la tiene que afinar Juanelo, porque yo no sé afinar la guitarra. Capaz no lo vio. Ayer abrimos con el himno de Estados Unidos. Sí. Y el miércoles que viene se abre con Silvio Rodríguez sí, en vivo. Sí, sí. Y el tercer viernes vamos con una chacarera, ¿no? Evidentemente he terminado con... O con una murga, si no. Podría ser algo. El último tiene que hacer un quilombo bárbaro, boludo. La palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto. Una luz cegadora, un disparo de nieve. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, ¿vos qué cantás? ¿Un disparo de nieve o de nieve? De nieve. De nieve. De nieve, pelotudo de mierda. Che, igual un disparo de nieve es. No, dice nieve, es nieve. O sea, dispara de nieve. Es nieve porque es un nombre propio de no sé quién, un francotirador muy famoso que daba en el centro, ¿entendés? Tocar disparo de nieve es un saquestar. Es un disparo de nieve, boludo, es un nombre propio. Hay polémica al respecto, hay una nota hecha, ahora se las muestro. Él dice bien. Es un fusil ruso, dicen acá, te juro, boludo. Y voy a decirles una cosa, Lucas. Silvio Rodríguez tiene al menos 10 temas mejores a este. Así sí, es. No. Pasa que la tiramos un poquitito abajo, ¿no? Van, ¿este tema? No, en general, el programa escuchando Silvio en el rey. Sí, sí, sí. Radio. Perdón. Radio Chito. Sí. Hay una nota, porque yo leí la misma data que tiraste vos, Lucas. ¿Y es mentira? Y Silvio Rodríguez le pregunta en una nota y dice que es mentira y que sería cero poético. Si él dijera eso de entonces, nieve. Entonces es nieve. Es nieve. Tomá, ahí está. Y terminas refiriendo a... Entonces sacá este zurdo de mierda. Sacá este zurdo impobrecedor del ignorante. Disparo de nieve. El poema. ¿Y esto? ¿Qué es esto? ¿Silvio no, es esto? No, no sé. ¿Ya... ¿Sí esto, Silvio? Esto es Papá, cuéntame otra vez. Pero claro. Esto es Ismael Serrano. Ismael. No es lo mismo. Ismael Serrano es el Paco de Silvio Rodríguez. Sí, totalmente. Más todavía, peor. Es la segunda marca, ¿no? Así todo segundo. Tengo una foto con Ismael Serrano. ¿En serio? Me lo cruzo en aeroparque y le pido una foto. Alguna vez Ricardo Iorio dijo, nunca vi un tipo con tanta cara de dentista en mi vida. Iorio dice eso de Ismael Serrano. Ismael Serrano, nunca vi un tipo con tanta cara de dentista en mi vida. buena imitación. Es la meada suprema. Sí, sí, para mí el nuevo show de Rodríguez Galati, tiene que haber imitación. Que se escribe en enero como confirmado. Tiene que tener 10 minutos de imitaciones. En el vivo tiene que haber imitación. La gente tiene que pedir. Pero mal hecha, Lucas. De lo que obvio. ¿Cómo lo haces? Imitaciones a la carta tiene que ser. Sí. Imitaciones a la carta. Imitaciones a la carta. La gente va y dice, quiero a, no sé. No sé. Pachu Peña. Seba Valle 27 dice, no sería poético. Anda a lavarte el culo. Bueno, arrancó par en el socialismo. Arrancó par en la revolución. De verdad, Ismael Serrano es igual a Elio Rossi también, ¿eh? Es parecido. Nunca vi tipo un garantista querido. Qué y duro. Ya que estamos, sí. Lo digo, para tener un testimonio de primera mano, sí. ¿Por qué no invitamos a Camilo Cienfuegos a la mesa? ¡Sí, señor! Estás creando un clásico. ¡Ay, Dios! El mejor de esa camada de cantantes españoles, para pero cerrar no es con español. El tema, Ismael Serrano es español. Bueno, pero está bien. Es Sabina. Coincido con plenamente. No, pero por sí, encima de todo. Silvio Rodríguez sí. Al lado de Sabina es Messi y Pavón. Pero para no coincido. ¿Messi quién?
¿Silvio? Silvio. Estás loco. No coincido. Por favor. Pero estás completamente loco. Pasa que vos sos un zurdito mala leche. No, boludo, te juro que no es. Por, de hecho, el otro día hice un stream riéndome sobre cómo cuando uno es adolescente canta fusil en mano desde la casa. Leyendo el Capital por las mañanas. De tu casa con el Pro Evolution Soccer prendido, cantás. La revolución. Igual y no, que después pasás a ser Sabina. Y después de grande decís esto, qué sé yo. No sé si estoy, pero la calidad musical de Silvio Rodríguez lo escuchás y es al lado de Sabina. Estás en pedo, bueno, es otro mundo. ¿Y el boludo? Nano. ¿Eh? El nano también lo conseguí, pero para mí no está tan bueno. A mí me gusta Sabina porque tiene una parte medio de rock también. Tiene un disco que es medio de rock. Sabina es un reventado. No. Sabina era un reventado. Es un reventado, boludo. Sí, rojo. Pero sí, él lo dice en su letra, boludo. Sabina, pura pose. ¿Qué pura pose, flaco? No, bueno, no, es una discusión que no tiene ningún sentido. La de Comandante Che Guevara, ¿se la acuerdan? Sí. Comandante Che Guevara. A Silvio lo voy a ver a la plaza una vez, ya en un momento de... ¿A la Plaza de Mayo? Sí, sí, zurdaje. Pero no puedo creer haber hecho eso, bajo la lluvia. Todos los condimentos tenía. Quiero meterme ahí. Yo no sé ni para qué lo digo. Germán Beder, ¿qué día era? ¿25 de mayo? ¿Qué era? 25 de mayo. 25 de mayo, va, sí. Se traslada hasta Plaza de Mayo a escuchar a Silvio Rodríguez en vivo. Y llueve. Con una remera de la Cámpora, imagino. Seguramente tenía algo puesto rojo. Algo rojo tenía puesto. Yo no puedo creer haber vivido esa vida. Hoy no voy a la plaza ni aunque toque los Rolling Stones, no voy. Me chupa huevo. Y Silvio Rodríguez. Ay, Dios. ¿Y estuvo bueno? ¿Fusil en mano te fuiste a la Cámpora, no? Tocaba antes Luis Eduardo Aute, no sé si lo tiene. Estaba completito el compo. Sí, era re... Era con papa y gaseosa grande. Faltaba Copani abriendo la jornada. Uy, Copani estaba seguro. Era seguro, fija. ¿Qué opinas de Copani, Robert? ¿Vos lo bancás seguro? Yo lo viví en Lo Atamos con Alambre y después se volvió River Platense. Y después no sé de qué. Más luego... Yo lo quiero a Copani. Siempre lo tenía... atamos dos. ¿No? ¿Cuánta mina que lo tengo? Vimos? En el himno de River es de Copani. Claro. En la costa, Copani. Era amigo de mi tío. Le mandamos un saludo a Copani. Y a mi tío. Copani y a tu tío, bueno, claro. No. Yo hoy se lo voy a plantear al pendejo este de Rusher. ¿Qué cosa? Se lo voy a plantear. Le voy a decir. Hace un dueto. Traigan de nuevo estos temas, boludo. Traigan de nuevo estos temas. ¿Cuánta mina que tengo? ¿Cuánta mina que tengo? ¡Ey! ¿Lo llamo a Copani? No. Te voy a decir. Cuando una canción empieza enumerando el lunes, el martes, el miércoles, lo que hace el lunes, lo que hace el martes, es pereza intelectual total. Ya te lo digo. Si una. Bueno, pero entonces. ¿Sí, vos... tipo, no vamos a trabajar? Esa que te iba a decir. Pereza, no vamos a trabajar pereza. Es un himno, Lucas. Lunes no, el día de la semana. Ya sería una macana. Aparte, que trabajar. Siempre al final hay un cambio de eje que al final. Sí, sí. No vamos a trabajar. Esto era graciosísimo, Roberto. Te encantaba vos esto. Cómo me reía con mi abuela escuchando esto. ¿Cuál sería generacionalmente el heredero que tuvo Copani? ¿No hubo? No hubo. Por eso te iba a decir, Copani tenía un show en la costa que estaba buenísimo, que empezaba a cantar canciones de Serrat y decía, ay, maldito Serrat, cómo me hubiese encantado componer esto. Y cantaba una de él y después otra decía, ay, maldito Silvio. Y la cantaba y lo hacía bien. Y cantaba una partecita. Bien, metí un poquito. Yo creo que Zambayoni es medio... Puede ser. Y esto es a la fiesta. A Zamba lo veo un poquito más igual, ¿eh? Y Zamba trajo un poco. Igual más profundo mínimo. Que a Copani. Copani tiene buenos temas. Sí, ¿eh? Sí, tenés razón. Para mí es la música del stream de Robert. Yo escucho todos estos temas. A mí me gusta mucho. Banana. ¡Oh! ¿Cómo no era el tema de Banana? ¿Cómo Roger? ¿Quién no hace un tema de Banana? César Banana por redor. Pero Banana es lo más grande. ¿Cómo Duki no hace un tema de César Banana? No quiero ser tu amigo. Banana, Copani. Mira. No quiero pasar por alto nunca esto. Le dedicó un tema a Poncio. Se llama El León, algo así. ¿Quién? ¿Copani? Copani. Bueno, pero Copani en un momento se perdió. Es como un artista de River. Sí, un artista perdió el rumbo. Perdón, Jas. ¿Qué pasó? Pero Banana es tope de gama, Roberto. Sí, es tope. Pero vos estás diciendo que Banana es tope de gama y ¿quién decís que no es tope de gama? Copani es mucho menos que Banana para mí.
Muchísimo menos. Boludo, banana es. Banana es el Lennon argentino, papá. Es Erasure. Sí, sí, esto es tope de gama, amigo. Esto es tope de gama. Boludo, en un momento hacen un. La Reta hacía como unos eventos, recitales en distintos barrios y de pronto aparece en Urquiza. ¿A vos ibas a los dos lados? No, pero. ¿Ibas no a la plaza vestido de rojo y iba de amarillo? A los eventos de gracia no me perdía ninguno. Los eventos de gracia estaban siempre en un gran nivel. Imaginá, va a haber recitales de políticos. Ahí está, eso decís, que Sabina no es tope de gama. Amigo, Banana es mucho más que Sabina. Ah, estás loco. Amigo, nunca más. Decile a los hermanos. Amigo, ¿para qué? Esto es un baladón. Esto se canta a los gritos, boludo. Esto es con el corazón en la mano. Nosotros con Lucas Rodríguez íbamos a las giras y poníamos un tema cada uno. Y esto, un gran repertorio porque se canta a los gritos este tema. Bueno, aparece, yo a donde yo vivo no es que ahí siempre van los corsos, nada. Me aparece tocando abajo de mi casa César Banana Purredo. Contratado por el gobierno. Y da un show impresionante. Boludo, Banana es lo impresionante. Más. Es un genio, es Banana. Lo más grande que hay. Es un genio. Que hable. El paso. Te lo juro, me importa poco. ¿Por qué? Si me puedo ver. Una emoción genuina, ¿eh? Porque estos temas a mí me paran en tu mirada. Este es El Paz. Que ladren. Que ladren. Que nos juzguen a la ligera. Eddie Sierra. ¿Qué dijiste, Jas? El Paz Martínez. El Russell tiene que hacer. Coincido con vos que tiene que hacer un tema con uno de estos. Lo hizo con Ale. No, no, pero es tan para el más melódico. Sí. Más melódico. Ahora se lo decís, Robert. Sí. Y si te dice que no, ponelo. Lo pongo acá. Esto ahí viene, ahí viene, ahí viene. Escucha. Prohibido nuestro amor. ¿Y qué? Los dos sabemos ser. ¿Por qué? Yo tengo la canción que tiene que cantar. Impresionante, Juan Martínez, también impresionante. Roger King. ¿Con quién? No sé si FMK o Lit Killah, no sé. Pero tiene que cantar de Los Rancheros, Cuando un amor se termina. ¿Y cuál es? Y ahora lo van a poner acá, Cuando un amor se termina. A Los Rancheros lo vi en un evento de Los Radicales. Ay, lo pensé, lo pensé. ¡Ay, sí! ¡Ay, Dios! Escuchate este el tema. Está no bueno, no está, pero. Una vez López Rega trajo a Perales, ¿me acuerdo? ¡Ay, Dios mío! José Luis Perales es el del padre. La de que parece sí, de una pareja. Sí. Estamos. Ah, pará, me estaba pensando, Pablo Granados, sí. ¿Es contemporáneo al de Lo Atamos con Alambre? Dijimos que íbamos a hablar de lo que pasó anoche. Sí. Se ríe. No, bueno, no. La mejor novela de la historia. Sí, estoy de acuerdo. La mejor novela de la historia. El otro día vi, hace no mucho, vi ponerle los primeros 5 episodios de Campeones. Son flojos, pero lentos, ¿no? Lento, ¿no? Y los primeros nunca son lentos, los primeros iban a muerte. Y tampoco descubrí que Guido Guevara era Robert De Niro. Y al final me di cuenta que la porno era Robert De Niro haciendo de Jake LaMotta. Claro. Me di cuenta en el medio. Bueno, el otro día hablaron de Amigos son los amigos y para mí es Carlín fue el hombre más sexy de la Argentina. Yo lo dije durante mucho tiempo. Pero pará, ¿sabés qué me di cuenta en Campeones? En todas las escenas que está de la Serna, sí, se nota que es el mejor actor, ¿sí?, de la escena, sí, pero por mucha diferencia. Cuando termina el juego. ¿Quién era? ¿Qué? ¿Quién era la joven que sale con? Sí. Laura Ascurra. Laura Ascurra. Claro. De Familia Cheta. Claro. Laurita Ascurra. Qué buena actriz, novela. Que se enamora guiones de para gente Martínez de a pie, ¿viste? Guiones para gente de a pie. Es verdad, era la verdadera novela para la familia. Claro. ¿Cuál fue tu novela? ¿Fue Campeones? Campeones, porque yo amaba a Rocky cuando salió Campeones. Son Amores era buena también. Para mí fue Ruleta Rusa. Montaña Rusa. ¿Gasoleros, se acuerdan? De Panigasi, sí, la cosita 8. Acá. A las 8 de la noche era Gasoleros y a las 10 de la noche Campeones. ¿Y qué dónde está Campeones? ¿En Volver? Ahora, sí. Yo lo vi en YouTube, pero en un momento estaba en Volver. Amaba a Gasolero, la veía, y después veía Campeones con más. Amaba Campeones. El sodero de mi vida, Flojo. Sí, nada. Daddy Urieva. Después en algún momento estuvo... ¿sabes cuando me bajé de las novelas? El día que había una novela donde había unos vecinos que eran unos marcianos. ¿En serio? Una familia...
Creo que estaba hasta Norman Brisky ahí, pobre, que lo miraba. Norman Brisky actuaba con cara de estoy acá laburando. Ay, y el marciano, ay, era un marciano. Tipo disfrazado. Sí. Se notaba mucho que era un disfraz muy bueno. Es verdad, me dice mi hermano, una buena era Rodolfo Roja de T, que fue esa la serie más fuerte que yo recuerde. Muy bueno. Los exitosos Pels. Los exitosos Pels. No, no, boludo, ¿qué soñé? Había una novela donde había... una familia especial. Sí, no, ahí está, boludo, no es eso. Me, de hecho, creo que el opening era Me convierto en marciano. No sé ver, ni cómo están me probando, llamo. Están probando. Ahí es cuando la tele gente empieza a perder de a poquito. Ahí en mí. Vidas robadas. No. Vi que vuelve el Doque, se llama. Que es como que vuelve el negro Pablo. ¿En serio? Con el pibe este que era el ladero. Claro, de Ocupa. Iba a estar Trueno. ¡Opa! Y Pedro Peligro actuando. Terrible. Lo vi en un adelanto. Así que está produciéndose eso. Así que vamos, suerte ahí para la gente. Amor en custodia, amor en custodia. Al mediodía. Y después pasó a la noche porque le iba muy bien. ¿Esa es o la de los chocolateros? Amor en custodia es Laport y Soledad Silveira. De vuelta de post campeones, pero con unos años de diferencia. Arranco. La por Silveira, gran qué bien le queda a Roberto Balati la radio, dice Bancho. Sí, sí. Escuchame una cosa, otra cosa que... Botineras, también vi el primer episodio de Botineras. Para... Pésimo. Pero pésimo. Levantaron. Pésimo. Sí. Había uno medio como que era medio porno. Sí. Disputas era medio porno. Pero medio porno era... Tiempo final. Ese no, que, no era medio porno. Que no, tenía, no, no, mujeres asesinas. Mujeres asesinas también, pero Tiempo Final tenía como unas hormiguitas cuando se iba al corte. Sí. Ese también te había algún... Muy bueno, Tiempo Final. Había momentos porno. Había alguna que otra teta enganchabas. ¡Ojo! Este es Marisol Martínez. No. ¿Es Nicolás Cabré o Mariano Martínez? Como el galán de los 2000. Sí, yo me quedo ¿En ese Cabré. Momento o ahora? En ese momento. Para vos, Jamín, ¿quién es? Nicolás Cabré. Para mí también Cabré es más fachero. Sí, para mí, sí. No, para mí. Pero él como Mariano. Rey Marquesi, en un momento era la persona más famosa y linda de la Argentina. ¿Esto? Sí. Yo sé que soy pelado, celoso, maníaco. ¿Cómo no? Siguió por este lado. Yo sé que te dedico. Lo que pasa es que ahora tiempo, me parece que quiere volver a ese tiempo con esta edad y ya no va a pegar. Sí, pero el tiempo ya pasó. Pero padre, soy como no me importa. Muy carismático Mariano Martínez, ¿eh? Muy carismático. ¿Sabes qué? Ustedes no, ustedes tienen cero TV hoy en día, pero el 8 es un proyecto de Mariano Martínez. No saben ni quién concha es. Dale. Locho, voy a decir la verdad, creo que lo conocí a Locho una vez, me parece un pibe bárbaro, lo vi, lo consumí, no le llegan ni a los talones a Mariano Martínez. Así nomás lo dije. Así nomás. Mariano Martín, no, la puta. Todos queríamos ser Mariano Martínez en su momento. Todos queríamos ser Mariano Martínez. Bueno, el mundo quería ser Mariano Martínez. El que la rompía en Son Amores era Elton John. Hacía de portero el uruguayo. Ah, mirá, que está Goncho. Mariano Martínez es más que Brad Pitt. Un abrazo, Gonchito. Un abrazo lo dije. Fuerte. Escuchame una cosa. Sí. ¿Me pueden decir cómo se sintieron anoche? ¿Alocho? ¿Aloncho? Anoche. No, la gente vino, les entregó su cariño. Pero vamos a gastar ahora. Ya está, guardémoslo para el final. ¿Otra vez? Ya está. Bueno, no, vamos a gastar. ¿Llegó Roger? ¡Llegó! No, entonces hagamos 5 minutos de repaso. No. 5 minutos de repaso. Hagámoslo con él. Contémosle cómo nos fue anoche. Pero le chupa qué lindo, Roger. No importa, ¿no? Por favor. Pero igual estuvo bien porque fue del corazón lo tuyo. Sí. Y toda otra cosa. Si viene Roger y lo hablamos con él. Nos va a decir, uy, qué bueno. Sí, interesante, pero me está contando. Van a ser 5 minutos él diciendo, ¿por qué mierda me está? A mí que por una me importa cómo le va a esta gente, hermano. Totalmente. Yo creo que si es amigo tuyo y de Robert, le va a importar. No sé, hasta hace un tiempo éramos amigos, hoy no sé. No. Somos amigos, pero la verdad es que la vida de los amigos a los otros amigos no les importa. Le voy a pedir que se siente ahí y les pregunte cómo nos fue anoche. Por favor. Bueno, nada, grandes sensaciones. Bueno, nada. Ya quiero que Germán hable, tome la palabra y diga qué es realmente lo que sintió en su momento, por etapas, principio, desarrollo nerviosismo final. Total, introspección. Sí.
Y bueno, y después no pude salir de eso. En un momento me equivoco cuando vienen los participantes y entrego mi micrófono. Estuve 15 minutos sin micrófono. No me di cuenta. Yo tampoco me di cuenta, pero después en un momento no tenía dónde sentarme tampoco. Terrible, no sé si sí. viste, no tenía dónde sentarme y había cedido el micrófono. Como me sí, iba sí, del. Sí. En el Rosco no hablo, en el Rosco, en el Nosky Game no hablo. Es muy triste, amigo, muy triste. Bueno, pero es mejorar esos detalles, ya sabés que no tenés que... La gente te ama, sí, Germán. Pero no tiene nada que ver. Yo quería hacer tener un poquito más de solución en el escenario. Ya te dije, yo más temprano que tarde, en los shows en vivo que hacemos, un día te vas a ir y vas a decir, hoy la rompí. Hace catarsis, zurdito. bueno, ya sabés que para el próximo eso es experiencia, Germán. Ya sí. sabés que el micrófono no se da. ¿Viste que Tinelli no suelta el micrófono cada vez que viene? Es verdad. Y cuando se lo agarran, los mira como diciendo, no, jaja, yo no toqué. Sí. No toqué, estúpido. Germán, te lo pongo. No pasa nada. No, igual estuvo loco, muy bien. Pasa. Hubo cosas que me parecían increíbles. ¿Qué? Como por ejemplo... Nada, tranqui, la pola, estuviste bien. La melva. La risa, la parte de la melva. Sí. Dillon, esa parte me gustó también. Dillon fue muy... Dillon tiene muy buena onda. En los Kiden anduvo muy bien. Dillon es lo más grande que hay. Dillon es lo más grande que hay. Sí. No, estuvo bien, Germán. La gente se fue contenta. Y es la primera vez que hacíamos algo en vivo. Otra cosa que me pasó es que hubiese hecho pasar a Facundo. Y bueno. Pero yo le dije a Facundo. No quisimos molestar. No lo quise molestar. Yo creí que él no quería pasar. Y yo pensé lo mismo porque le dije. Y me hizo... No fue claro. Ahora se el podría llevar una ovación y le digo, ¿te podría llevar una ovación? Y dice, no creo. ¿Cómo no creo? Claro, si el que subía cualquiera lo ovacionaba. ¿Viste, ya está? ¿Viste la cantidad de gente después que subió foto con Facundo? Me crucé de Campazzo. Pero es Facundo Campazzo, chico. Boludo, me estás cargando. ¿Qué le pasa? Aparte, ¿cómo no? Yo le dije después. Bueno, pelotudo. Le dije, encima después, antes de irme, le dije, solidificada esta amistad, ahora va a ser duro la separación. ¿Y qué te dijo? Y bueno, bienvenido a la amistad con Facundo Campazzo. Ah, yo estaba, sí. Y claro que estaba. ¿Ves? Pero estoy actuando al aire para la gente del otro lado. No, me interesa que diga la verdad. Casi nunca decís la verdad. ¿Qué? Miente. ¿Cómo vas a decir eso? Casi nunca decís la verdad, güey. La semana que viene. Sí. Tu momento es Silvio Rodríguez. Sí. Eso va a ser ovación total. Vamos a ver. Sí. Yo quiero frenarte al aire... Porque le pones mucha expectativa y él lo transforma en presión eso. Muy así que... bien, te lo agradezco, boludo, te lo agradezco. Pero yo le pongo porque... ya lo sé, yo crees te entiendo, en mí, amigo, también te lo valoro. Vos sabés que Germán tiene muchísimo. Pero él lo toma como presión, así que hay que sacarle presión. Somos 17.000. Somos 17.000 personas. Hay que esperar a yo que... ¿Sabés lo que, por qué hago eso yo? Sí. Porque siento que es... Dale, dale, dale. Claro, dale, amigo. Dale que te lo comés. Dale que te lo comés. Pero Germán siente un... Sí. No, pará, no. pará. No sé si me lo como. Pará que no sé si me lo y como. Y ahí, desde sí. donde fallo, yo no tengo otra carta. Sí, sí. Yo no tengo la carta de decirte... Y bueno, hay que ver, va a ser complicado, que capaz te serviría más. Hay que ver. Pero no me... No, igual bien. Tu carta a mí me sirve, porque cuando arrancamos el programa también estaba muy cagado y dijiste, sacaste de encima y me sirvió, pero bueno, ayer no me sirvió. Ya te dije. Lucky es veneno, tal cual. La victoria de lo de ayer es haberlo hecho. Y te juro que es así. Es mejor, no, coincido. Peor. Te juro que sí, Lo único que importa es hacer las cosas, Germán. Y salió bien. Mi papá preguntó si podíamos poner una mesa para compartir. Eso había por... Nos habían dicho que mesa. No, ¿no? Una mesa, como si fuese un escritorio grande. Y no, los porque como no por, ven. Por la distancia, por la medida, la gente dejaría de verlos. Bueno, ahí tenés, Mariano. Lo que sí prefiero es unas banquetas. Y banquetas de cervecería igual duro. Ser. Pero, ¿no fue más duro el sillón que te comía? El sillón fue... hoy te voy a contar algo, no estabas. Jazmín vino y me dijo, el sillón, ¿de verdad te parece tan poronga como para cambiarlo? Podemos estar... Y yo le dije... Si fuese por mí, no busques otro sillón. Pero si le preguntás a Germán, te va a decir que si se puede hacer cambio. No soy estrella todavía. No, pero si yo fuese el líder del programa, los echo a todos directamente. Por haber puesto ese sillón ahí. Menos mal que no sos el líder del programa, Germán. No, ojo que los otros sillones estaban bien, La suerte. Para mí estaban bien los otros sillones, pero los de ustedes se veía que realmente estaban en una posición muy incómoda, amigo. Muy incómoda. Se tiraban para atrás, para adelante. Ahora viene Ruger, Vamos a hacer la primera pausa. Acá ahora viene Ruger, que en la primera no, la segunda. Vamos a escuchar el espacio interior haciendo ¿dónde? Ahora viene Ruger King. Hoy nos peleamos en vivo con Ruger King. Lo voy a hacer mierda. Sí, sí. Streamer.
Dícese de la persona que realiza transmisiones desde su hogar en su cuarto, con la cama deshecha, seguramente en ropa interior, y lo hace para miles de personas mediante una plataforma digital. ¡Está con nosotros el invitado del día de la fecha! ¡Es Roger Kingdom! ¡Sí! ¡Llegó Rusia! Todavía no salió en cámara, boludo, mirá. La gente está escuchando una voz, nada más. Es verdad, no está saliendo. Ahí está, ahí está. Para variar. Hola, amigo, ¿cómo andás? Todo bien, muy tranquilo. ¿Todo bien? ¿Vos cómo estás? Bien, acá estamos. Ansioso por el mundial, me imagino. Totalmente ansioso, la verdad es que no puedo parar. No puedo dormir, no tengo ganas. Tu mirada. Ya nos vamos. ¿Qué fue de tu día hoy? ¿Cómo empezó tu día, amigo? Hoy llegué a las 7 de la mañana a Argentina. ¿Ah, llegaste hoy? ¡Bueno! Está pasando como el orto. ¡Bienvenido a la Argentina, Roger King! ¿De dónde venís? De Colombia. Fui a trabajar, fui a hacer un videíto, volví a las 7. Hoy tuve notas todo el día por el último lanzamiento. Así que hoy estamos acá, hermano. ¿Hiciste notas? Todo el día estuve en notas. ¿Estás lanzando? Estoy lanzando, no vomitando, pero sí saqué una canción. ¿Estás contento con la canción? Muy contento, muy feliz. Todo mi tiempo, estamos en vivo. Con sinceridad total, ¿cuántas bolas le diste hoy a la cómo le venía yendo en reproducción y todo? No le doy bola. ¿En serio? No le doy bola, no. ¿No le doy nota? O sea, sí, es importante, pero yo con que el tema esté piola y yo esté contento y el juego esté contento y el video esté bueno, ya me quedo tranquilo. Mirá qué grande. Grande. ¿Y el video fue en Colombia? Sí. ¿Lo grabaron en Colombia? ¿Este video? No, la canción esta que se llama. Ah, sí. No, ¿qué? No lo viste, Roberto, ¿no? Sale hoy, no, son amistades que grabaron. Pero viene, viene de grabar otro en Colombia. Con plata loco de narcotráfico. De narcotráfico, exactamente. No te metas en ese tema porque vas a tener que desarrollar y ahí te meten una que... No. Si le cueste cualquier lado, ya no le importa nada. Completamente cagado, pero no sabía, boludo, si me dijo que venía de filmar un videoclip. Sí, bueno, sí. No te enojes. Pero este es en la nieve. No, de otro que no salió un remix. Ah, mirá, tenés el poder de andar en boca, boludo. Te tenés que meter en personaje, era una historia triste y dije, bueno, si a mí me estuviera pasando esto me pongo a llorar. Muy bien. ¡Ah, la mierda! Fue bien, la verdad. Muy bien. A vos te hicieron en Intrépido, ¿no? No sé por qué salió una foto en Intrépido. No, se comenta en los pasillos. No es algo mío. ¿Te dice el Intrépido? Me cae bien. ¿Te gusta el Intrépido? Y entre el polaco y el Intrépido tiene que salir ahí. ¿Por qué te dicen el polaco? No sé, empezaron a romper la bola el otro día y fue quedar. Esto es así, ¿viste? Ay, qué grande Rush. Es la primera vez que viene solo. La última vez había venido con todo un grupo. Fue un quilombo total y no se entendió una garcha. No se entendió una mierda. Después lo vi en vivo y no se entendió nada. ¿Siguen viviendo en esa casa juntos? No nos mudamos. Sí, cada uno separado, nos entraron a robar, todos se armó un quilombo. Claro, es verdad. Métete ahí, Rush. Qué quilombo se armó, ¿eh? ¿Eh? Qué quilombo, ¿no? Qué susto de mierda pasaron. No estaba nadie en la casa, gracias a Dios. Pero bueno, entraron a robar, nos sacaron una banda de cosas, los hijos de mil. Sí, hay que decir. Y nada, y bueno, ahí fue cuando nos mudamos, tomamos la decisión y dijimos, bueno, y ahora estamos cada uno viviendo separados solos. ¿Se ven? ¿Se siguen viendo con...? Re polémica, quería instalar. Hoy tengo una cenita. ¿Con los chicos? Ayer vi que se juntaron. Se juntaron y yo estaba en Colombia, no pude ir. Okay. Pero mandé mi apoyo moral. No se dejen de juntar, con Thiago, sí. ¿Estabas en Colombia con Thiago? No, se juntaron acá porque cumplió Thiago. Ayer cumplió Thiago, sí. También está enamorado de Thiago. Ruger es agotadora. Perdón. Okay. Hasta el punto que me dice a mí, que dejámosle que venga Thiago, y yo tengo más confianza con vos, con Lid. Y me da cosa decirle a Thiago, ¿podés venir? Porque mi productora dice que... Está enamorada, está perdidamente enamorada. No le digas eso igual, boludo. Igual, vas a ver. Claro. Ya vas a ver. Vas a ver. Ellos se siguen viendo, sí, dice Goncho. Hay un reclamo. ¿Cómo? ¿Eh? Hay un reclamo. El otro día fue la cancha de Goncho, estuvimos en el stream. ¿Ah, sí? Claro, boludo, se hace el boludo del Goncho. Es que siempre quiere más. Escúchame, esto creo que pasó posta. ¿El Demente subió unas historias medio jodiendo? Subió una publicación. Un posteo. Hijo de puta. Subió un posteo con una foto mía en blanco y negro diciendo te extrañamos, no sé qué, esto fue lo que éramos. Una foto en Disney con peluchitos. No. Y todos los medios lo levantaron y hicieron una fiesta. No, olvídate. Todos los medios lo levantaron. ¿Pero y el otro día cómo me lo levantaron? ¿Eh? ¿Diciendo que había partido? Los amigos de Roger King enojados porque Roger King estaba de vacaciones con la China Suárez, no sé qué. Y el otro día me llamó preocupado, che, me dice, che, loco, perdón. Me dice, yo no sabía que lo iban a levantar en todos lados, no sé qué, ahí lo archivo. Y lo archivó. ¿Y se persiguió el pedo, le dije, dejalo, si se joda. Pero los medios lo agarraron para cualquier lado. Aparte, después subí unas stories haciéndose el... ¿Cómo van a levantar eso? Tremendo.
Y lo llamaron a él. ¿Salió él? Está. Es espectacular el posteo. ¡Qué la vaina! Y salió el demente en... esa foto tremenda, esa foto buenísima. En algún programa diciendo... Los Ángeles de la Mañana. Salió, sí, el de Demente en LAM diciendo... No, eran chistes, eso. Salió en todos lados. Se busca, pusieron nada. No. Esa foto está de foto de perfil del grupo de los del espacio. Ah. Bruno, hijo de puta. Pero ahora estás viviendo solo. Ahora estoy viviendo solo, sí. ¿Es tu primera vez viviendo solo? Es mi primera vez viviendo solo, sí. Me estoy acostumbrando, adaptándome. ¿Encontraste un espacio que te copa? Sí. ¿O te falta gente? No encontré un espacio que me copa. Aparte no estoy tanto porque agarré un periodo de tiempo donde estoy viajando por el laburo y todo. Entonces como que no estoy solo viviendo esa experiencia. Estoy acomodándome. Igual es la primera vez que viví solo. Es la primera vez. ¿La primera vez? Sí, la primera vez. ¿Y? Debe ser un cambio. Y la primera vez siempre duele. Y sí, es verdad. Pero te lo va a decir Robert. Pero es lindo. Pasó mucho tiempo. Bueno, ¿qué sé? Escucha, pero fue... es lindo vivir solo. Es lindo vivir solo. Es lindo. ¿Sos desordenado? Más o menos, sí. Sí, soy desordenado. No te voy a mentir a vos. A mí no me vas a mentir. No te voy a mentir. Y aparte, ¿cocinas? Le vamos a decir a la cocino, gente. Cocino, no, muy poquito. O sea, en pedís. Situaciones especiales cocino, pero pido. Sí, sí, está bien. Vos también pedís. Yo pido. A mí ¿vos también pedís? Yo pido 100%. Vos, Robert, pedí cocinar. Sí, yo pido todo el tiempo. Vos te haces buen asado igual. ¿Viste? O sea, es lo único que hacés en el año, pero digamos, no, un asado. Pero no venís muy seguido. Robert, por ejemplo, voy a poner una publicación. Yo estoy seguro que en este momento, en donde duerme Roberto, en la cama de Roberto, al lado hay una caja de pizza vacía. ¡No! Sí. En este momento yo me vine y dejé una de provolone. Para cuando vuelvas. Hay dos porciones. Okay. Que la pizza fría con un matecito es lo mejor que hay, querido. Ceniceros. Ceniceros al costado. Y aparte, lo bueno de vivir solo, que no tenés la mirada de nadie diciendo nadie te juzga, lo que loco. Estás haciendo es una mierda, flaco. Claro, ¿qué carajo te importa? Estás solo haciendo lo que querés. Y aparte, yo soy testigo, y este también es testigo, que cuando fuimos a la casa de los chicos, son unos despelotados. Si llegaba a decir que eran ordenados, era una gran mentira. No, lo iba viviendo todos juntos era un quilombo. Y viviendo todos juntos era un quilombo. Era un quilombo, sí. Pero muy divertido. Es que somos cuatro. Sí, fueron varias veces ustedes. Sí. Gran casa. Gran casa. Te la vendemos si querés, está ahí. Pero no es tuya. Ah, es verdad, no es mía. Igual te la vende. En este momento están viviendo los ladrones adentro. Es verdad, están ocupándose 2 meses. Querido Rusher. Sí. Tengo una pregunta. Ok. Muy intrépida. Mirá que te van a levantar mañana en todos los medios. ¿Cómo te llevas con esta nueva etapa tuya? Que puede aparecer un recorte tuyo en intruso. Los Ángeles de la Mañana. ¿Has hablado, por ejemplo, te has telefoneado con Ángel de Brito? No. ¿Hablaste con Payares alguna vez en tu vida? Es lo último que haría en mi vida. No, Mariana Bray, te mandó un mensaje preguntándote. No me mandó nada. No, nuevo, es todo nuevo, boludo. Todavía no llegaste quilombo. Entonces, boludo. No llegué. Te falta un poco. No tengo el número de Ángel todavía. No, es un quilombo, boludo. Todavía estoy como adaptándome. Imagínate que me pasó hace un mes que bajaba de, no sé, salía de ensayar o de lo que sea y tenía un loco con una cámara ahí flash. Eso y me ponía el micrófono en la cara. Situación más invasiva que viviste hasta ahora. De parte de la prensa de espectáculos. Bueno, esa fue una y después... Creo que fue cuando estuve en un hotel que estuvimos con Eugenia y salimos y nos llevaron los autos, filmaron los autos. Ah, lo vi. El loco estuvo toda la noche. Sí, loco estuvo. ¿Podés creer que el loco estuvo toda la noche esperándonos? No, es muchísimo, amigo. Es muchísimo. ¿Qué? Porque ustedes bajaron temprano. Temprano. 6, 7 de la mañana. Los 8, dos autos 8, de grúa se había llevado. El chabón se quedó toda la noche ahí esperando. Toda la noche esperándonos. Yo lo estacioné como el orto igual. Hay que hacerse cargo. Sí, sí. Pero no me grabé. Estabas apurado, papi, estabas apurado, querido. No, ¿apurado de qué? No, es que yo estaciono como el orto, es la realidad. Escuchame una cosa, puede pasar en cualquier momento. Vos estás caminando y te aparece una cámara de repente. Es que... ¿Te rompe la bola eso o no? Eso te iba a decir, salen a comer y hay alguien sacando fotos. Eso es una locura. Una locura. Y se esconden en los árboles. No. Te lo juro, es una película. Yo lo voy a empezar a filmar y voy a sacar un documental algún momento. Amigos, si salen... O sea, vos salís caminando, yo ya estoy re perseguido, miro para todos lados y los chabones salen de los árboles o de no sé qué. Ah, es una vida de detective, boludo. No, es una locura, de verdad. Dios. ¿Y las preguntas son? Boludas. Que si vos me decís, me llaman y organizamos la nota, yo no tengo problema en darse la nota, ¿entendés? Es como un formato muy estúpido de salir a apurarte en la calle. Claro. Llamanos y hacemos la nota, ¿entendés? Aparte, tu primera fue Me Fui Mundial. Me Fui Mundial. Claro. Que lo hiciste en chiste y salió en todo el planeta. Salió en todo el planeta. Es que lo usamos siempre, ustedes son sí, conscientes. Sí, claro, vos lo usabas siempre. Pero la frase Me Fui Mundial, explícale a un anciano. ¿Qué es? A un intrépido. A un intrépido viejo. A un intrépido, papá, a un intrépido.
Alguien que criticó la frase. Me fui mundial. Sí, porque yo no la entendí. ¿Vos la criticaste? No la critiqué, dije que no la entendía. Porque para mí me fui mundial lo puedo entender. Claro. Me fue mundial. Me fue mundial. ¿Qué entendiste vos? Yo creí que era me fue mundial. No, era me fui fue mundial. Excelente, me fue mundial. Me fui mundial, decimos nosotros, cuando pasa algo zarpado, increíble. Yo en ese momento dije, me fui mundial porque no podía creer que una mujer así me esté dando bola a mí. Dije, la rompí, dije. Como algo en chiste, no, ¿entendés? Que no lo pensé. ¿Y para qué? Quedó. A partir de ese día se generó algo de, nunca me voy a decir una verga. Hasta Chiquitapia lo usa. Chiquitapia. No, yo me cago de risa. Olvídate, lo uso más ahora. Ay, sí. ¿Tenés un tema llamado así todavía o no? No, el que vamos a hacer nosotros. ¡Sí, claro! Hay que hacer uno. Lucas es bueno, El tema del Qatar. El tema del Qatar. ¿Te gustaría hacer la canción del Mundial? Y en algún momento sí. Es buena. ¿Harías una canción con el Ruger? Yo no sé cantar. Vos decís algo del estilo... Una mujer se ha perdido. Pero escuchemos una cosa. Ahora que vamos a hacer un programa en el Mundial, que para en la mano se va al Mundial... Tiene que tener una cortina. Una cortina ¿Se musical. Se puede llamar Me Fui Mundial o Roger King. Hoy es una de las personas que más cotizan. Yo no creo que sea. No, claro. No es poner uno de Copani, ¿no? Por ustedes lo hago gratis, loco, si me llevan. Si me llevan. Si me llevan con ustedes lo hago, loco. Che, estábamos hablando antes escuchando música vieja. ¿Te gusta la música vos del Banana? También, sí. ¿Cuándo vienen esas cosas? Ya hiciste uno con Lerner. Hice uno con Lerner. A mí me gustaría que traigan, que no dejen morir esos clásicos. ¿Con quién te gustaría? Yo puse y dijimos. FMK, Lead o el que quieras. Yo me voy por un Quevedo y el cantante de Los Charros. Son 11 artistas en escena. Y que hagan el tema de Los Rancheros. ¿Lo escuchaste alguna vez? Cuando un amor se termina. Sí. Cuando un amor. Es buenísimo. Bueno. Ahí está. Me gusta tu pedido. Ya está, ya lo cerraron. Este es el de Lerner. Este es el de Lerner. Que lo estoy vendiendo si querés comprarlo. Que si lo quieren usar para la cortina. Si lo quieren usar de la cortina, está buenísimo para el mundial. Bien arriba. No perdí nada de querer. Que todavía Argentina, Arabia Saudita. Porque a Lerner lo imagina siempre esta posición. Nunca nadie lo imagina comiendo, ¿viste? Siempre está tocando el piano, chaval. ¿Cómo fue ese encuentro con un artista como Lerner? ¿Te gustaba vos? A mí me encantaba. Y esta canción la escuchaba mientras mi mamá limpiaba en casa, ¿entendés? Es una locura. Y increíble, el chabón me cayó increíble. Nos comimos unas pizzas ahí, nos hicimos amigos. Ahora estamos ahí chateando todos los días. ¿Sí? Sí. Estamos con muy... Con Iván Noble hiciste también. Habla más con Lerner que con Tiago, quizás. ¿Por qué me tiras palito? Loco, qué mala onda tenés, boludo. No, ahora se reinstaló eso, la concha de su madre. No, no sabía, amigo. No, se instaló eso de que yo no me hablo con los pibes o que me hago el boludo, ¿entendés? No, perdón. No, hacete cargo ahora. Mañana. Bueno, quiero dejar mi descargo acá. Yo lo que hice fue tan solo un chiste. Okay. Sospecho, sin tener, sin estar adentro del corazón de Tomás. Sin tener pruebas. Que no tengo ninguna prueba, pero sospecho que tiene mayor cariño por Tiago que por Alejandro Lerner. Upa. Okay. Nah, igual ya es tarde, ya me acaban de ya llamar de todos los programas. Luca, lo único que te pido es que le mandes un mensaje encriptado a De Brito durante la por nota. Por favor. Encriptado. Si vos querés que le mande el título. Yo me muero si aparece en Lambo. Ese... A mí me encantaría. A mí me gustaría hablar. Cortá esta parte, Ángel. ¿Por qué no generamos una situación así y te suben? Por favor, podemos. No, generemos. Te van a levantar, Después se va la mierda todo. Pero que sea bien tral. Y ahora después vamos a hacer. Ahora vamos a finalizar. Volvemos a la pausa. Porque ellos total ni se fijan, mal al minuto 5, lo sacan, lo suben. Aparte, tiene. ¿Sabés qué es? Es vos bien sobrador diciendo. Igual a mí los programas no me importan lo más mínimo, no lo necesito yo. Lo hacemos. Bien sobrador, Bien sobrador. ¿Y cómo te llevas con todo este momento de que te levantan en los canales de polémica, viste, de la tarde y eso? No, a mí los programas me chupan un huevo, yo no los necesito. Yo estoy en otra, boludo. Gracias a Dios estoy en otra. Pero ni bola. No, ni por qué me preguntás, igual. No, porque viste que hay veces que apareces en intruso, en eso. Sí, pero siempre que vengo me tirás con esa, tipo, de alguna... Rarota. No sé, por eso, porque lo veo, ¿viste? Yo soy de ver igual, mucho de Brito. Te está preguntando bien. Sí, te lo pregunto. Te veo, mega a la defensiva, ¿puede ser? Bueno, sí, estoy a la defensiva. Okay. Bueno, pasamos a otro tema. Por favor. Ok. ¿Pero con De Brito hablas? No hablo con De Brito. ¿Tenés ganas de estar, Tommy? Si no, lo dejamos para otro día. Sí, podemos dejarlo otro día, lo hacemos porque posta no me siento cómodo. Ok. Bueno, vamos a la pausa. Vamos a la pausa. Chao, gente. De las tablas al stream y del stream a Vorterix. Luquitas Rodríguez. In the house.
¿Estamos? Ahí está, ahí está. Estamos. Para mí, esto se levanta, ¿eh? Sí, ojalá que lo levante. No me cago de risa. ¿Sabés de la manera que se levanta? Lo tiene que cortar alguien, subirlo a Twitter así separado y lo levantan sí o sí. Claro. Háganlo, lo hacemos nosotros. Háganlo, esto lo hacemos nosotros. Háganlo, papá, háganlo. Ay, Dios. ¿Qué te crees, papito? Bueno, volviendo al tema. No hablo con Debrito. No hablo con Debrito, Benito. A la última pregunta, papi. ¿Hablas con Debrito? ¿Pero con Debrito hablas? Aparte, ¿por qué se iba a enojar así, no? Porque... Y me sentí incómodo, loco. Se calentó, sí, sí. En serio, no sean vos, dice uno. Me explicamos que iba a ser una joda, hermano. Ay, Tomasito. ¿Qué te dije? No me acuerdo. Pensé que tenías algo. Sí, teníamos una bomba ahí guardada, me dijiste. Quiero que venga, quiero que vuelva. ¿Hay algún tema viejo que vuelva? ¿Tenés pensado volver a hacer un tema con alguien? Ahora voy a hacer un tema con un grosso nacional. ¿Sí? Que sale el mes que viene, sí. Ya lo hice, de hecho. Pero es grosso, grosso. Bueno, ¿hiciste con Iván también? Sí, la antes, compré. Ahora con Lerner. Sí, ahora igual es un loco que es más actual y que tiene temones. ¡Ojo! ¡Ojo! Pero no es de tu palo. No es nada que ver conmigo. Buenísimo. Y le va a encantar a ustedes, fija. ¿Baladón? No, es que no lo puedo decir porque es muy característico de él, se lo digo. ¿No? Es el momento creo que lo tengo. ¿Sí? Julio, no Sosa, lo voy a decir. Julio Sosa, Julio Sosa. Después te digo. Cada uno arriesga después. Sos intrépido, hijo de puta. ¿Qué cosa intrépida? No por nada tiene ese nombre, ¿eh? Tiene ese apodo. Me gusta mi apodo, boludo. Incluso sí, como futbolista. Buenísimo. El intrépido. Intrépido. Yo te digo algo, yo sé que te está cayendo muy bien, Roger. Ah, oh, sí, sí. Una versión muy diferente de la otra vez, boludo. Bueno, la otra vez vinieron totalmente de vuelta y encima están 20. Es que, ¿Que no te caemos bien? Sí, sí, pero la nota fue un quilombo. Es que pudimos profundizar. Es que yo te lo voy a arrancar, creo que se lo dije a los pibes. La primera vez que yo los conocí, que cayeron todos en manada. Dije, estos pibes están completamente locos o son unos forros. No, porque aparte ahí... así el humor que tienen, claro, el humor es muy... El demente, sobre todo. Claro. El factor desencadenante es el demente. Es el demente. Si está el demente... Eso también. Lo segundea. Sí, y cuando llegué dije, ¿qué le pasa a estos? Y a los otros, a la media hora los estás amando realmente porque son divinos los pibes. Y el demente solo debe ser... De la persona más graciosa que uno. Sí, sí, sí. El demente solo no se va tanto de tema, ¿no? Es más. El demente mano a mano, aparte, siempre devuelve. Es una gran persona para hacer pared. Sí, sí. No, hay que traerlo. Escuchame una cosa. Te quería preguntar. ¿Es el momento donde más estás trabajando en tu vida? Es el momento donde más estoy trabajando en mi vida. ¿Y te copa o ya estás para decir...? No, estoy muy activo, ¿eh? ¿Sí? De hecho, el septiembre, octubre tengo todos los fines de semana shows, estoy con 5 videos a la vez, con 5 temas a la vez, entonces me encanta estar así activo. ¿Sí? Sí, me encanta. La verdad, estoy en un muy buen momento. Chocho. Bien. ¿Hacemos un ping-pong a Roger? ¿Tenés preguntas rápidas y yo te las contesto? Sí, eso es. Eso es el ping-pong. Ping-pong, boludo. Te acabamos de decir ping-pong. Bueno, vamos a ponerlo medio enfrentado, perdón. Bueno, este programa es Hable Mal de Elementos para la mano. Estamos hablando bien de vos, imbécil. Estamos hablando bien. Mi primera pregunta, rápido y sin pensarlo. ¿Sushi o asado? Asado. ¿Qué factura es la más... Media luna. ¿Sí? ¿Navidad o Año Nuevo? Año Nuevo. Un equipo de la NBA. Lakers. ¿LeBron o Ginobili? Ginobili. Aguanta Argentina la concha de su madre. ¿Lit o Enzo? Tirale a matar con eso. Cuatro de puta. Enzo, pero no... No importa, no, okay. Claro, hermano. ¿Y la esa de pollo o carne? Pollo. ¿La segunda mujer más linda de la Argentina? La primera la doy por descontado. A fondo el intrépido. ¿Sos intrépido? Te voy a sacar porque te vas a levantar de todos lados. Mirta Legrand. Mirta Legrand, claro. Canción favorita de la historia. La gasolina de Yankee. Hasta la bocha. ¿Qué es lo que más te hace reír cuando buscas algo para reírte? ¿Qué buscas? La pregunta fue muy mala, ¿no? Arranqué de vuelta. Otra oportunidad para Robert. ¿Qué es lo que más te hace reír, Robert? Y tus videos. No, pero de verdad, boludo, ¿qué ves para cuando te quedes cada risa? Compilaciones de perritos haciendo flashadas en YouTube. ¿En serio? Banco. Sí, vale, Banco Morís. ¿Rodríguez o Galati? Ojo lo que vas a decir. Ojo, ¿Lucas Rodríguez o Robert Galati? Hijo de puta. Y Rodríguez Galati. Claro, está. No se puede elegir. Como la vieja. Una banda de rock argentino. La pastilla del abuelo. Dejo. Tenías pensada. Con él grabó, evidentemente grabó con Pete. No. ¿Vos pensaste eso? No. Ah, okay. La mejor película de la historia. Titanic. ¿Sí? ¿Un perfume?
¡Opa! El Bad Boy. No, el del rayito. El del rayito. Mirá. ¿Vos qué perfume usás, Robert? Pino. ¿Qué? Paco. El del auto. Pino Colbert. El que va en el auto. ¿Qué? El auto. Pinito que va en el auto colgado. No, es un pino nada más. No, no seas peludo. ¿Qué es eso? El pinito, de, no, es un pino. Pino de Colbert. Bueno, no lo conocés, es buenísimo. ¿Charlie o Spinetta? Charlie. ¿Comida favorita? Mirá esa de pollo con papa. Mar del Plata, Moscú. Moscú. Mar del Plata. ¡Moscú, sí, de una! ¿Te gustaría ir a la luna? Sí. ¡Sí, claro! ¡Más vale que sí! ¡Sí, claro! ¿Qué, no te gustaría? ¿A vos? A la mayor cantidad de personas no le gustaría, pero porque son estúpidos. Son estúpidos. No quieren ver más allá de lo que... Así de simple, querido. Así de simple. Así de simple. Hay 85% que sobran. Obvio. Y vos te vas al Mundial. Un aplauso para él. Argentina, la concha de su madre. ¿Que Argentina salga campeón del mundo en Qatar o hacer un River a fin de año? Que Argentina salga campeón y lo hago el año que viene. La concha de su madre. ¿Lionel Messi o Diego Armando Maradona? Messi. Jamín. Contacto frecuente en WhatsApp. No se entendió. El que sale de primero en contacto frecuente. Ah, bueno. Y después si la tuya es buena. No tiene sentido. Y ¿sí? La China, sí, está primera. Te hablan todo el tiempo. Yo hago esta pregunta a todos los invitados que vienen. Ojo, hijo de puta. Tu respuesta ya está totalmente cantada, pero igual. ¿El sexo es una pérdida de tiempo? ¿Cómo una pérdida de tiempo, hijo de puta? ¿Hubo alguno que tiró que sí? ¿Sí? Que sí. No, no es una pérdida de tiempo. Okay. Invertís. Ayer Dylan dijo que sí, incluso. Dylan dijo que sí. Él dijo que estaba sobrevalorado. Que el sexo está sobrevalorado. Dijo eso. Así dijo. Sí, dijo. Habría que tener mano a mano con Dylan. Mira ese pensamiento. Yo lo banco. ¿Vos lo bancás? Te va poniendo bien. ¿Por qué pensás eso? Porque está bien, viejo. Pero también hay algo alrededor de lo que me decía. Pero es una pregunta muy directa. O sea, no, él ¿entendés? La hace extrema, que es el sexo es una pérdida de tiempo para que se genere gracia, pispireteada. Picardía. Pero okay. El sexo está sobrevalorado como placer en la vida, te diría que sí. Sí, obvio que sí. Eso sí, si es una pregunta así más desarrollada, sí. Voy a cambiarla a si el sexo está sobrevalorado. Y sí. El contacto más famoso que tenés en tu celular. ¡Opa! Messi. ¿Está? Elton John. No, ¿tenés que... Elton John en celular? No, no. Si lo tengo, ¿sabes cómo te lo paso ahora? Ay, ¿sabes lo que sería un pasale un duerto ahí? Pasale a little funny. Hijo de puta. La peor nota que la cerramos. Yo no, la cierro. No, gran nota estamos haciendo. Es gran bien, nota. Todo esto para TikTok. Sí, claro. Mañana te mando en todos lados, Robert, preguntar. ¿Hiciste...? Películas porno no hice, si me vas a preguntar eso. ¿Fisting, decís vos? ¿Qué es fisting? Sexting. No sé, boludo. ¿Qué? ¿OnlyFans harías? No. Ay, qué aburrido que sos. ¿Vos tenés boludo? OnlyFans? Y más vale. Pero cuidado, no te estoy diciendo que muestres. Ah, subís contenido de calidad, cuidado. Sí, con un chop para que no se vea, ¿entendés? Tremendo. Yo tengo una. A ver, cerralo, Javos. Mejor recital al que fuiste. Ojo. El de Tiago, ¿no? El de Tiago, loco. El de Tiago, el domingo. El de Tiago, peseta acá. ¡Así pasó por Peter Ruggier! Gracias, loco. Gracias, loco. Qué lindo verlo. A Tomás, hace mucho no te veía. 40 y te digo una cosa, me voy totalmente contento. ¿Lo ves cambiado de Lucas? ¿Lo ves cambiado de Lucas? No, igual de pelotudo que siempre. Estoy a vos nuevo, estoy a nuevo. Che, a mí me gustó la pregunta que hice ayer. Y te lo voy a arrepentir antes a ver. Que nos vayamos. Si vos, ¿fuiste a la velada? No, España no. Sí. No fui. Si, pobre. Tenés que elegir un contrincante para cada uno de la mesa. ¿Con quién te gustaría vernos pelear? ¿Vos? Sí. Clara la pregunta. O sea, los tres. Le tenés que elegir a alguien para que pelee con Robert. Contrincante a mí, contrincante a Luke y contrincante a Germán. ¿Vos con Coscu? Ojo. Es buena. ¿Vos con Elemente, sí o sí? ¡Uy, Dios! Uy, pelea de idiotas. Y vos, un intrépido para vos también. No sé con quién me queda. Otro intrépido. Yo a vos te pondría Goncho, ¿sabés qué? Sí. Goncho me queda trompada, boludo. Buscame. Bueno, pero vos sos... Quédate la de cerrar, hay que hacer las dos. Sos intrépido, te metes. ¡Eso! Te metes por abajo. Medio más Narváez, Sos más rápido, más sos rápido. Quiero el boludo. Gente, vamos a la pausa, vamos a escuchar a Facu Merelo haciendo Facu. Un día a la vez. Dale, ahora papá. Venimos con más. Cuando cae la tarde, nosotros te levantamos. Paren la mano. ¿Qué hora es? La hora perfecta para servir una Quilmes 00. Una cerveza con el sabor lager refrescante, hecha con ingredientes 100% naturales y cero alcohol. Perfecta e ideal para tomarla a cualquier hora. O lo que más me gusta a mí, que puedo tomar mientras estoy en el laburo. Echale un ojo a la 00 de Quilmes. Intrépido. ¿Me explicas lo intrépido?
No, no sé. No tiene una explicación. No, pero es que estos pibes tiene el mismo humor de nosotros, que de repente empezar a decir pimporola. No, y es un apodo que me gustó. El intrépido. Es bueno. Viste que ahora esto es... ahora te vas a dar cuenta que el chiste que hizo el demente en Chinchuleando fue con buena onda. ¿Te das cuenta? Claro. Sí, sí, claro. ¿Te das cuenta? Sí, sí. ¿Esos pibes son así? Exactamente. Ay, Dios, ahora que se fue me quedé con ganas de preguntarle tantas cosas, pues estaba con ganas de hablar el pibe. Estaba con ganas de hablar el pendejo. Pendejo, buenísimo. Sí, le hubiese preguntado que no le preguntaste. No sé, qué sé yo, algo más de su relación, porque lo vi con ganas de hablar de la relación, de cortar con todas las... ¿Nunca lo sacó antes de tiempo? No, me parece que estuvo bien, fue dinámica, me gustó. Para pero mí me arrepentí. El tiempo de entrevista. 30 minutos, este momento, tiene que durar. En este instante, sí. Alfredo Montes de Oca le está haciendo gestos de simio a la tribuna frente. Porque queda preso. Va a quedar pegado. Sí, va a quedar pegado y yo no se lo aconsejo. Así. Ah, bueno, que sí. ¿Cómo va, estudiante? Estudiante, ¿cómo va? Arranca a las 9, parece. Ah, a las 9, no, todavía no. Está. ¿Cómo va a salir Estudiantes acá? 0-0. ¿Lo ves mal? No se la quiere bajar Alfredo, pero no está Alfredo. No, pero igual, boludo. No es, soy sincero las dos veces. Pero no es una para mí se puede traer un empate hoy. Cuestión de deseo. Puede traerse un empate hoy, pero no sé si puede cerrar la clasificación acá. Ah. ¿Robert? No vi mucho al equipo que juega Estudiante. Y yo, viste que a mí... Te gusta ver. Esto después me recortan y yo vengo muy bien. Con Vos venís muy sólido, es verdad. No conozco al equipo rival. ¿Con quién juega? No me acuerdo, Inter, ¿no? ¿Con Inter juega? Inter está sudamericana, me parece. La verdad es que yo no tengo la más puta idea. Ah, aparte, no. Acá sí Alfredo te dice el rival, te dice el gran. Bueno, porque Alfredo es futbolero. Atlético Paranaense. Es futbolero hasta la médula, loco. Es así, no importa nada. 21-30. Ah, Paranaense. ¿Cómo está el campo, Germancito? El campo está bárbaro, Fernando. ¿Ves? Eso es como intrépido, por ejemplo. Sí. ¿Camisita? Sí. Decime un tema. Y vamos a ver los videos de esto. El día del panadero. Hoy es el día del panadero. Mi papá es... Teníamos el PNT de Quilmes, pastelero. Que ya lo hicimos. Es pastelero, no panadero. No es lo mismo. Pastelero. Bueno, pero también hace pan. Yo recuerdo de quedarme toda la noche acompañando a mi papá en el trabajo. Y... ¿Entrás a una panadería? Sí. ¿Con hambre? Sí. ¿Qué te llevas? ¿Dulce o salado? Sanguchitos de miga. ¿Cuál? Sanguchito de amiga, si él en lo posible decía, si hay gustos raros. El señor Seba Varela del Río conoce un lugar donde hacen sanguchito de miga de vitel toné. Nunca lo he probado, pero tiene pinta de ser espectacular, ¿eh? ¿Puedo pedir que el vitel toné esté todo el año? Yo estoy. ¿Vos? ¿No, Germancito? Huevo, por favor. ¿Vos de acá a fin yo de año? Yo entro y me compro pan. ¿Sí? Lo que más me gusta de las panaderías es el pan. Cuartito de pan. Hay alguna panadería que es un malo el pan, pero cuando es bueno... No, cuando es bueno... ¡Oh, qué rico es el pan, eh! Es lo más rico del mundo. Sí. El olor al pan. Yo le recomiendo a la gente que se come una harinita antes de dormir, que hace un poquito mal, pero igual es riquísimo, ¿viste? ¿Pero vos te gusta el pan vacío? Sí, a la mañana lo hago con tostadas. ¿Pero le pones algo arriba? Sí, que es untable. ¿Una mantequita? Pará, ¿la tostada con pan lactal o de molde? No, pan posta. O sea que comprás pan todos los días. Sí, todos los días no. Una vez por semana voy y me lo tiro. Pero el cuarto día ya está blando completamente. O sea, está... Freezer, querida. Freezer. Robert. ¿Qué? ¿Con qué te gusta untar el pan? ¿Qué miras, Robert? Con... el chat contando. Lo miro a Robert. Está mirando el chat fijamente así. Pues yo los marco, a los que putean los marco y después lo voy a buscar a casa. Voy por manteca, la manteca. Manteca y azuquita. No, a veces sí, algunas no. Manteca y azuquita es muy buena. Hace mucho daño. Y en los restaurantes, manteca con sal. ¿Me va? ¿Sabes qué? Sí, me va. La manteca es lo más grande que tenemos, creo. ¿Cuál es la factura que más les gusta? La factura que más me gusta a mí es, si está buena, tortita negra. Hay algo muy raro, que es la medialuna, la clásica, si es muy buena... Sí. Es buenísima. Si es medio pelo, es una pija sin sentido. Totalmente. Y no tengo terror a señalar cuál es buena y cuál es una pija sin sentido. Si está muy buena, esa es la mejor. Coincido. ¿Y las si de Grandfather? No... ¿Eh? ¿Las de Grandfather? Son una garcha, pero es lo que hay a veces. Pero no son... ¿Cuáles son muy buenas? Mis facturas predilectas. ¿Cuál es el pan dulce de Plaza Mayor?
A mí me gustan unas que son redondas. Dios, ¿cómo lo sacaste adelante? Porque era muy difícil. Unas que son redondas y tienen un círculo de pastelera y en el medio un círculo de membrillo. Esas son buenas. ¿Nombre? No sé cómo se llaman, pero son mis preferidas. ¿Malas? Las caras sucias. No, no, pensé en esa, pero ahí, ¿cuál es la cara sucia? La tortita negra. La tortita negra. Mirá, no sabía. Cara sucia. Los libritos me gustan mucho. A mí lo que contiene manteca. Grasa. La cremona, querido, la Germán, cremona. Germán, pero eso es lo... Eso es a mí me gustan las medialunas. Pero es el pan más rico eso. ¿Nunca sí. comiste eso? Cuernito. Mañana traigo cremona. Bizcochitos. Bizcochito. El bizcochito igual. El bizcochito más rico es el barato. El de panificado. Programa ya emitido. No, no, nunca hablamos de esto. Sí, nunca sí, ya hablamos de esto. Yo no hablé de panificado nunca en mi vida. Ya hablamos de esto, ya hablamos. Bueno. Tráeme una buena prueba para ver. Pan dulce comés ni en pedos. No. Germán, de acá a fin de año, ¿podemos sumar 5 alimentitos? Dale. Dame ese favor, dale, hagamos algo. Pero no, probá con ganas. Porque yo, vos sos intrépido, viejo. Hay veces que si te agarro mal predispuesto... Te doy algo y te guste o no te guste, vos ya tenés la respuesta, que es que no te va a gustar. Sí. Eso es muy bravo. Y bueno, amigo, cada uno tiene sus cositas, ¿viste? ¿Cómo está el campo, Ger? El campo está bárbaro. Pero bueno, ¿vos considerás que sos una persona que sos de gustarte la comida o no te gusta? Sí, me encanta casi, la comida. Casi siempre comés todo vos. Sí, aparte tengo algo que es que a mí comer me pone muy buen humor, amigo. A mí me hace feliz comer. Es verdad. Me hace comer. Y me, por eso están las dos feliz. Porciones de pizza ahí sí, al lado de la cama. Pero yo era la noche, come mucho. Yo estoy con hambre y digo, y cuando estoy medio mal digo, pará, porque en un ratito voy a comer, ponete feliz. Ponele, ahora yo estoy pensando... Hasta lo del perro come, Luqui, me dice. Sí, yo como cualquier cosa. Vos ya estás pensando en cenar, pero vos hay algo, no comes al mediodía, como para llegar con envión a la noche. Eso yo, está mal. Sí, yo como una sola vez por día. Sí, estaba al tanto, Está muy mal. Y bueno, los horarios están totalmente desordenados. Sí. Yo daría mucho liga. ¿En serio? ¿En serio? Hablar de problemas de salud es lo último que nos puede pasar, ¿eh? Sí, me dolía, tenía una puntada en el hígado. Andaba con un dolorcito en el ciático. De aparte a esta edad, a esta hermosa edad, cada vez que te duele algo, te asusta, amigo. Obvio. Te estoy hablando en serio, ¿eh? Ya empezó, che, hace 2 días que me duele. Yo cuando tengo alguna cosita, alguna palpitación, ¿qué pasa, digo, acá? Se me viene el elefante pisándome encima, que se imparta, ¿no? Se para en cualquier momento. ¿Vos tenés palpitaciones? No, ayer estaba recagado y hacía tú, digo, claro. me la quedo acá. Sí. La quedo, no, es un infarto lo que uno sufre. Claro. Pero el infarto es probabilidad de quedarla. Sí, sí. Qué situación la de... Oh, no. Lo que pasa es que yo estoy mucho con pucho y mal. No, vos tenés que bajar un atado. Sí, de verdad, sí. Bajá a 2. Quedate en 2, que es muchísimo. No, y bueno, estoy en 3, pará. Fue una semana de mucho LOL, de mucho descontrol. ¿Ahora bajaste? Sí, estoy en 2. Y... Tenés que bajar a 1, entonces. Sí, te voy a bajar a 1. 20 pucho, por Dios. Güey, tiene que estar bien, Roberto. Tiene que estar bien. Dos paquetes, muchísimo. El otro día, cuando lo acompañé a Roberto a cambiarse y ponerse como Robin en la obra, subimos la escalera y parecía que había escalado la Aconcagua, Robin. No podía. No me entraba aire por ningún lado, ¿no? Tiene que poner el disfraz, pobre, boludo. Sí, bueno. Lo vi muy ahogado. Sí, Pasa que no hay un punto, yo digo, bueno, el lunes arranco con todo. La factura que más le gusta a Robert es la que convertí. No puedo, amigo, no puedo más fuerte que yo, no puedo. Aparte, Robert, vos sos muy... Yo no te veo para nada, por ejemplo, fumando tabaco armado, pero ni en... Es mucho mejor, ¿eh? Es un dolor de huevo armado. Es estresante. Pero Robert, imagínate si Robert tiene que armar 40 por día. Pero es que eso te ayuda. Eso ayuda, porque tardás un poquito, ¿entendés? Entonces ya te baja la ansiedad. Yo no salgo al kiosco comprando. El otro día, ¿viste que fuimos a la oficina de mi mamá? Sí. Y fuimos a firmar algo, mi madre es abogada. Y en un momento mi mamá, después me contó, no me lo dijo en el momento, me dijo, yo me di cuenta que Robert quería fumar y salió Robert y le dijo, Marian, ¿dónde está el baño? Y mi mamá me dice, yo sabía que iba a fumar en el baño. Y le dije, ¿querés fumar? Abrí la ventana, Robert. Qué bárbaro, ¿y fue así o no? Es horrible cuando fumás y encontrás todo momento para ir a fumar, ¿entendés? Porque en un momento... porque en un momento empecé a caminar como los leones, ¿viste? Iba a venir. Y Mariana me conoce y se dio cuenta. Mariana fumadora también. Y dijo, Rel, no, le digo, ¿dónde está el baño, Mariana? ¿Querés fumar? Abrí la ventana, me dijo.
Y pitardé un poquito. No fumé todo. Pitardé ponerle hasta la mitad y me sacó la ansiedad y tiré. Pero se dio cuenta, gracias a Dios se dio cuenta. Lo aprendí en el baño, No me importaba pero nada. Te iba a preguntar eso, en el baño. Vos, por ejemplo, vas a una casa donde no se fuma y decís, bueno, voy a prender un pucho en el baño, no, pero no voy a tomar. El olor queda. Sí, para siempre. Venden esto, lo derrumban y siguen. Yo sabés la cantidad de veces que lo vi hacer la actuación esta, Robert. Teatro, en el camarín, viene alguien del teatro y dice, no se puede. Es esta, es... No sabía, perdóname, ya mismo lo apago. ¿Cómo no sabía, maestro? ¿Cómo tenés la pistola? Estás en el Louvre, fumando, querido. Ya tengo los tiempos del pucho y, por ejemplo, salgo yo, actúo, qué sé yo, hay un momento donde viene el... Señores, el clip de Rullo lo retuiteó Ángel de Brito, dice. Mentira. No sé. No. El Ángel de Brito. Me olvidé. Ay, perdóname, Robert. No importa. Gerard Pitardía, dice uno, en vez de Pardía. Ah, eso, y tengo los tiempos, entonces cuando él está hablando, que yo me voy a cambiar de Robin, mientras me cambio estoy pitando, ¿entendés? Me cambio, estoy pitando, y cuando salgo, tengo un olor a puta encima. Y los chavales que los elijo, yo veo que tienen ganas diciendo. Oh. Una vez uno me dijo, qué olor a pucho que tenés. Me dijo, Robert, qué olor a pucho que tenés. Aparte, el qué olor a pucho que tenés es horrible, no, que te lo diga. Es tremendo que te lo diga. Es horrible, boludo. Te sentís sucio, boludo. Es como cuando te decían, che, qué olor a chivo. Que claro, tenés. Claro. Es tremendo, boludo. Ay, boludo. Es tremendo. Y pitardear. Y fui a fumar una sequita, monstruo. ¿Sabés lo que es esto? Pitardear es buenísimo. Pitardear es impresionante. Es muy duro para mí. No, Robert, en cuanto puede. ¡No! No. Muy bueno. Hicimos un muy buen programa, Germán. Y no vimos los videos, incluso. Germán, ¿cómo se ve el programa? Estoy conforme. No. Lo extrañamos a Alfredo. Ay, perdón, vamos de vuelta. Germán, ¿cómo se ve el programa? El programa salió bárbaro, Fernando. Cas, gracias por todo, la rompiste. Gracias, Ruche, gracias a todos. Hemos sufrido. Mañana ya vuelve Ábalos. Sí, y nos queda material de ayer. Que no usamos. Eso, queda las preguntas, mañana lo vemos. Todo, después vemos todo. Y mejor, lo vemos con Alfredo. Lo vemos mañana. Dale. Che, mañana si puedo vengo. ¡Vení! ¡Sí! Escuchame, una mano, le decimos una a la mano. Gente, el miércoles que viene está agotado para la mano en vivo, pero el otro miércoles todavía quedan algunos lugares en All Access. All Access. La mano en vivo el 17 de este mes. Nos vemos, che. Ay, vi.